Pero Lina, hija, ¿estás escribiendo una novela? A ver, ¿cuándo terminas esa carta? Ya estoy acabando, mamá. Tienes una forma muy especial de atender a las visitas. Por favor, Claudia, que ni Basilio ni yo somos visitas. Déjala, que una carta tan larga irá llena de frases de amor, ¿verdad, Lina? Sí, Carlota. El amor, el verdadero, el de antes, anda cada día más escaso y en trance de desaparecer. Basilio, ¿oyes lo que dice Claudia del amor? ¿Qué dice? Que corre peligro. Hoy en día todo corre peligro. Hoy la noticia que publica el periódico. A los cacos les ha dado ahora por robar en las carnicerías. Han entrado en un y se han llevado 3 medias vacas y 6 corderos. ¡Qué horror! ¿Y qué harán con toda esa carne? Hombre, pues venderla, supongo. Que al precio que está no es mal negocio. Porque no creo yo que se la vayan a comer, ¿no? ¿Y por qué no? Hay quien pasa hambre. Pero, mujer, ¿tú sabes la cantidad de cacos hambrientos que harían falta para comerse ese montón de carne? El hecho es que hoy día no están seguros ni los bancos. Tienes razón, Carlota. Cuando decidimos comprar este chalé por estar cerca de vosotros, nos dio cierto temor. Estos barrios de las afueras están tan apartados. ¡Ay, pero son muy tranquilos! Sí. Y no ocurren en ellos grandes percances, como habrás visto. Sí, para mí fue un gran alivio poder sacar a mi hermana del centro. Esto es para ella como un remanso de paz para sus nervios. Salvo accidentes. ¿Qué accidentes? Ya sabes a qué me refiero. A su eterna manía de recordar a su difunto en cuanto tiene ocasión. O sea, que siguen sus 13. Oye, Lina, dice don Basilio que si tu tía sigue con su manolismo. Anda, que sí sigue. Y cada día peor. Pero es posible, ¿eh? Que sí. Mira, ahora está ahí fuera con don Tomás, el farmacéutico, porque dice que de espaldas tiene el mismo cogote que tenía su difunto Manolo. ¡Qué obsesión, por Dios! ¡Ay, es una alucinada! Ah, pues imagina lo que dirán los del contorno cuando vean a una viuda joven encandilada con el pastelero. ¿Cómo? ¿También con el de la pastelería? Es que dice que tiene las mismas narices que tenía su difunto Manolo. ¿Las narices? ¿Cómo suena? Y no es eso lo peor, sino que con el pretexto de verle se pasa allí todo el día. Y para justificarlo, nos tiene inundados de pasteles, tartas y caramelos. Pues sí que es una gaita, ¿eh? Porque eso te pone un perímetro que hay que... Y lo que le hizo el otro día uno de teléfonos, se empeñó en que tenía los mismos andares que el tito Manolo y le dio 500 pesetas por estar paseándose por delante de ella más de media hora. ¿Es posible? ¡Qué horror, vamos! Además que el del teléfono se había sido antes empleado del ayuntamiento y estaba acostumbrado a pasearse. Que si no la manda a paseo a ella. Claro, hija. Hubiera sido lo más. ¡Cuidado, que viene! ¡Me ha dejado nuevo! ¡Más! ¡Que le voy a dejar mucho más! Por lo visto, se ha debido desaturar ya del farmacéutico. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola, queridas! ¡Hola, Basilio! ¡Ay, perdonadme si me he entretenido un poco con el farmacéutico, pero he pasado con él un rato fenomenal! Y este hombre trae tan gratos recuerdos a mi mente. ¿Qué recuerdos? ¡Le salen granos en el cuello, como a mi Manolo! Ah. ¡No me digas! ¡Yo no sabía que a Manolo! ¡Ay, querida! Sí, cuando de tarde en tarde salía con aquel pañuelo en la garganta, no eran anginas, ¿no? Eran frúnculos y así de gordo. Le daban una personalidad. ¿Y al farmacéutico también se la da? También, y he disfrutado curándoselos como una enana. ¿Has hecho eso? ¡Josefina! ¡Pero tía! ¿Qué pasa? Es un hombre solo, sin nadie que le cuide. Para mí era un goce tener su cuello entre mis manos. Para mí, se acabaron todos los hombres. Hija, nadie lo diría. Tienes razón, mamá. Pero tú también. Claro que sí. Ya me dirás que has visto en el pastelero, en el boticario este o en el de teléfonos del otro día. Pero si es que a veces que se pone hasta en ridículo, mira, en el comedor, aquí se sentaba él, en la alcoba aquí se descalzaba él. Si hasta cuando va por la calle tiene que hacerlo por donde lo hacía él. Decidme si eso es de personas normales. Bueno, bueno, no te sofoques, ya se le pasará. Es cierto, Claudia, el tiempo borra todos los dolores. ¡No! El mío está escrito en tinta china. Pelicán. ¿Pelicán? Y tú, que eres su mejor amigo, has de comprender mi pena al perderla. Ay, sí, 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 eso es cierto, Josefina. Porque Manolo era un hombre, lo que se dice ejemplar. Bueno, tanto como ejemplar. He querido decir bueno. Te diré bueno, bueno tampoco, no. Era otra cosa. ¿Inteligente? De eso nada. Ah, pues desde luego afable y cariñoso. No sería aquí, era un fuguilla. Muy amigo de su casa, de su hogar. ¡Ay, sí que no! Así como te digo una cosa, te digo otra. En casa no paraba ni un minuto. ¿Ah, no? No. Bueno, pues algún defecto había de tener. Que como él, no había otro. Ya, ya. Y así toda la vida. Y si no queríais oír esto, no haber venido a vivir conmigo. Lo hemos hecho por tu bien, tía, para que no estuvieses sola. A lo que ya estaba acostumbrada. Déjala, hija, ya ves que en ese aspecto no tiene arreglo. No, ni quiero tenerlo. Y vosotros perdonad por todo esto, que no tenéis culpa de nada. Pero mi Manolo... Era mi Manolo. Y ahora me voy otra vez con el pastelero. ¡A por pasteles! ¿Cuándo se ha visto una viuda arrastrando una pena como esa a los 2 años? Es verdad. Y es que son ya 2 años, Basilio. Ya lo sé, cariño. Son 2 años. Es increíble, ¿eh? Porque las hay que a los 15 días empiezan a aliviarse. Y al mes ya están restablecidas,
e instaladas de nuevo. Sí, pero es que todas nos sentimos lo mismo. Aparte de que entre los difuntos también habrá clases, pienso yo. Hombre, no me digas que tu tío era de sepultura perpetua. Por Dios, mamá, ¿cómo eres? Bueno, bueno, dejemos en paz a los muertos. Al fin y al cabo, Manolo fue siempre un hombre entero, íntegro. Te diré, entero puede, que yo sepa no le faltaba ningún trozo. Ahora, íntegro, si mi hermana llegara a enterarse de más de cuatro cosas suyas. No sé a qué te refieres, Claudia. Manolo fue siempre un caballero, una persona muy formal. Sería así, pero más de una vez, según mi tía, llegaba muy de madrugada diciendo que había estado con usted. Vaya, no te digo ahora la nena. ¿De madrugada? Sí, hombre, de madrugada. ¿De madrugada? Pues porque estaríamos en el velatorio de algún amigo. ¿Ah? Pues hubo un mes que debió de haber una escabechina. Porque apenas dormía en casa. Ay, sí es cierto, ahora recuerdo, Claudia, cuando aquella epidemia de gripe maligna. ¡Ay, qué racha! Yo me quedaba dormido en todas partes. Eso es cierto, y hasta tenía pesadillas porque soñaba en voz alta. ¿Sí? ¿Ah, sí? Nunca me lo habías dicho. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Que yo recuerde una vez te oí gritar, ¡Manolo! Yo con la rubia, yo con la rubia. Yo con la rubia, claro, con Rosendo la rubia, el viajante en paños. Ay, puede ser, porque mi cuñada también, según tengo entendido, también soñaba alguna noche. Y nombraba a otro amigo suyo que se llamaba La Morena. La Morena, Vicente La Morena, el de las almohadas, el almohadero. Hombre, pero si eran íntimos, claro. La rubia y la morena que está... Por cierto, niña, ¿para quién es esa carta? Para la morena. ¿Qué? Digo, para Antonio, mi novio. ¿Ah? ¿No os he dicho que se ha ido a Zaragoza? ¿Y qué hace allí? Como es abogado, ha ido a defender a un sereno. ¿A un sereno? Acusado por abrir a su suegra. Pues hija, si era sereno no veo el delito. Es que le abrió un canal, Carlota. ¿Qué asesino, hija? Yo creí que había ido a defender a uno que había estafado 100 millones. Ay, no seas ingenua, Claudia. Esos se defienden solos. Buenos días. Buenos días. Con permiso. Buenos días. Buenos días. Qué casa más acogedora. ¿Va usted a entrar en un hogar así? Bueno, pues vamos al negocio. Oiga, ¿puedo saber cómo entrar? Por la puerta, señora, la vista abierta. Y me dije, Abelardo, he aquí un lugar hospitalario para ofrecerte un muestrario. ¿Ah, usted? Sí, señora, un modesto y atento viajante en toda clase de artículos. Llevo perfumería, bisutería, mercería, sedería, pasamanería. Pues lo siento mucho, pero no nos hace falta nada. También las llevo de cristal de aumento, medias de cristal de aumento, de acero, de hierro y de calabina. Mi madre le ha dicho que no queremos nada, señor. Las llevo de aumento para piernas desnutridas. Le han dicho que no se canse. También llevo brochas de afeitar, caballero, de tejón auténtico, cepillos de dientes de legítima cerda de Avilés, cinturones de cocodrilo de la África Central. Que no se moleste, por favor. Si no es molestia, señora, es obligación. Llevo petacas, carteras, billeteros, crema para el calzado, crema para la cara y hasta para el para el cutis más rebelde. Y no me corten, por favor. Y a propósito de corte, también llevo navajas de afeitar, hojas palmera, canelada, plata, platino, oro y hasta de aluminio. Vaya, tío, pelma. ¡Es un fresco! Hablando de frescos, mire qué abanicos llevo, señora, mire qué obrería. Aire de la sierra. Aprovechen que estamos en verano. Aire fresquito de la sierra. Pero, hombre, no seas tan pelmazo. ¿Qué más quisiera yo, señora? Pero tengo que vender para vivir, porque la vida es un asco. Y a propósito de asco, también llevo un insecticida que es una auténtica maravilla. Miren, miren cómo mata. ¡Yeah! ¡Ah! Como el mejor mosquitero. ¡Yeah! También llevo pañuelos, llevo sacacorchos, llevo pelotas. Mire qué par de pelotas tengo, señora. La auténtica pelota de tenis. Me las han enviado de Wildon. Han venido desde Wildon en avión esta mañana. ¿Pero estás sordo? Le hemos dicho que no nos hace falta nada. ¿Ha dicho nada? ¡Nada! Pues a propósito de nadar, también llevo bañadores. Mire, mire qué conjuntos de bikinis.
sientan al cuerpo mejor que un consomé. ¿Quieren verlos? No. No quieren verlos. Vaya rollo de hombre. A propósito de rollo, también llevo papel higiénico, señora. Mire, mire qué sabito, Marca al conejo. Uy, conejito, conejito, conejito. Pero, hombre, ¿quiere usted dejar de dar la lata? También llevo lata, señor. Llevo sardinas en aceite, atún en escabeche, aparte de brillantina, lociones, colonia. ¿Y cara? De cara nada. A 80 pesetas el litro, señor. Puede instalarles el cuarto de baño con el último grito. El último grito lo va a dar usted como no se vaya de aquí inmediatamente. También llevo crucigramas, que veo que le gustan a los caballeros los crucigramas. Llevo unos cuadernillos interesantísimos. Pídanme lo que quieran. Tengo que vender para vivir porque la vida... ¡Ay, la vida, la vida! Por favor, mejor será comprarle algo. A ver si así se va. ¡Qué talento tiene esta señorita! Usted llegará muy lejos, joven. Pídame lo que quiera, que llevo de todo. ¡Deme un cartón de horquillas! Ay, eso no llevo. ¿También es casualidad? Ha sido mala pata. Pero fíjate, pero llevo puntillas, encajes, bordados. ¿Y pasta para los dientes? Uy, para los dientes. Pasta no llevo ni para un café. Siempre me falla la dichosa pasta. ¿Tendrá usted botones? Los tengo, señora. Los tengo pedidos. Tengo un surtido. He hecho un pedido de 5.000 botones para que no falten botones en la urbanización. Y mire qué sorpresa les tenía preparada. ¡Cordones para los zapatos! ¡Deme unos de color! Tienen que ser negros. Va a resultar que no tiene usted de nada. ¡Deme unos como sean! ¿De señora o de caballero? ¿De señora? Tienen que ser de niño. Pero mire, mire qué material para toda la vida. Con esos cordones tiene usted para toda la vida, se lo aseguro. ¡Ay! ¡Pero ay, mamá! ¿Qué pasa? ¿Tú te has fijado bien en este señor? ¡Si es el tío Manolo! ¡Es verdad! ¿Cómo no he reparado antes? Le pones un bigote y es mi cuñado Manolo. ¡Fíjate, Basilio! ¡Es el difunto! ¡Es cierto, clavadito! ¡Es clavadito! ¡Es el tío vivo, mamá! ¡El tío vivo! Oye, hija, calla que todo me da vueltas. Hay que procurar que salga de aquí enseguida. Como mi hermana le vea, ¿para qué queremos más? ¡Le compra el muestrario! ¿Quieren algo del muestrario? ¡Que se va, ahora mismo la calle! Sin tocar, sin tocar. Cuidadito conmigo, que bastante achucha la vida para tener que aguantar aquí achuchamientos de nadie. Bueno, venga, aire, aire. A propósito de aire. Ya lo he dicho antes, unos abanicos. Se equivoca, señora, son ventiladores japoneses. No necesitan pila, llevan al japonés dentro. Hombre, y encima de cachondeo. ¿Quiere usted hacer el favor de marcharse de aquí inmediatamente? Sí, señor. Usted me lo pide con educación y yo me voy con educación. No se puede echar a la gente a patada. Ahí, ala, afuera, afuera. Está usted muy equivocada, señor. Hay que tener un respeto y una educación. Como el señor, que se ve que es un señor educado, porque no hay más que verle la pinta de señor que tiene. Lo será o no lo será, pero tiene pinta. Y eso vale mucho, señor. Usted es un señor que sabe hablar con respeto, con educación. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Usted me respeta a mí, yo le respeto a usted. Porque si usted no me respeta, yo no le respeto. Y si usted no me respeta y yo no le respeto, nos faltamos al respeto. ¿Por qué? Por falta de respeto. Hay que tener un respeto y una educación. Por eso da gusto hablar con usted, porque tiene una conversación muy amena, señor. Y habla con corrección y razonando. En la vida hay que razonar y llegar a una conclusión a través del diálogo. Y hablando se entiende la gente. Usted habla con educación. Y lo bonito en la vida es la educación. Usted cállese, con usted no hablo. Estoy hablando con el señor, que sabe respetar. Usted me ha dicho con muy buenos modales. Márchese, por favor, pues no se hable más. Cojo mi maleta, me marcho y no me toquen. Ya venían los cuatro a por mí, oye. No me toquen, que me quedo aquí para toda la vida, Cuidadito conmigo, que yo me estoy ganando la vida honradamente, señora, no confundamos. Yo he venido aquí a vender, no a engañar a nadie. Y yo trato de vender honradamente, con educación, con respeto. Por eso me gusta hablar con usted, señor, porque usted habla con educación. Y usted sabe respetar. En la vida nos tenemos que respetar. Yo vengo a vender, se vende bien, no se vende mala suerte, otra vez será, señor. Si yo por eso no me molesto, ni me ofendo. En la vida, hoy se vende, mañana se compra. Hoy me toca a mí vender y usted comprar. No compra, otra vez será, pero con educación, con respeto. Es lo único que pido, respeto y educación, porque yo tengo mi dignidad profesional.
profesional, señora. No lo olvide. Yo soy un profesional y defiendo mi dignidad profesional a través del respeto y de la educación. Habiendo educación, hay cariño. Y nos tenemos que querer los unos a los otros y amarnos los unos a los otros a través del respeto y de la educación. ¿Es así o no? ¡Hala! ¡Desgraciados! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Has visto? ¡Chulo, más que chulo! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué hombre! Mira, no quiero pensar si mi hermana se lo llega a encontrar. Me he quedado helada, ¿eh? Es que es el tío Manolo, le mires por donde le mires. Pero como, nenas, es que es idéntico, es idéntico. Si solo con ver unas narices, unos granos, unos andares como los del Manolo, Josefina se emociona, ¿qué haría si viese ese hombre que lo reúne todo? No quiero ni pensarlo. Vamos, por favor. ¿Será mi novio? ¿Seguro? ¿Desde Zaragoza? Sí, dígame. Don Basilio Sánchez. Sí, está aquí precisamente. ¿Qué es urgente? Un momento. ¿Es para usted, don Basilio? ¿Es urgente? ¿Una llamada para mí aquí? ¿Y además urgente? Qué cosa tan rara, ¿no? Sí. Bueno, voy a ver, porque nunca se sabe cuando le llaman a uno con urgencia por qué motivo será. Diga. Sí, sí, soy Basilio, sí, para mí. Diga. ¿Cómo? Pero no es posible. Claro. Lo que yo me temía. ¿Qué será? Pobrecillo. Sí, sí, claro, estaba tan delicado que... Ya. Gracias. Gracias por avisarme, señor. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Carlota. Carlota, una desgracia. Sí. El pobre Requejo que ha muerto. ¿Tu amigo Requejo? Mi amigo Requejo, mañana a las 4 es el entierro. ¿Y qué piensas hacer? Hombre, pues tú dirás. Éramos como hermanos, bien lo sabes. ¿Qué menos? Que velarle toda la noche y acompañarle mañana hasta su última morada. ¿Qué menos? Digo yo, ¿qué menos? También es lata. Irse a morir en pleno verano. ¿Con el calor que hace? Mujer, ¿no lo habrá hecho aposta? Claro que sí, Claudia, tienes razón. El pobre Requejo era incapaz de molestar a nadie. En fin, voy a preparar la ropa y a sacar el coche del garaje. ¿Quieres que vaya contigo? No, no hace falta, cariño, me arreglaré yo solo, tú no te molestes. No quiero yo que tú te tengas que me... ¡Ay, mi pobre amigo Requejo! No somos nada, nena, nada, nada. Con lo trabajador que era. Por las mañanas en su oficina, por las tardes picando. ¿Picando? Picando carne para los 25 perros que tenía. Y por las noches de abrecoches en la puerta de un cabaret. Y mira que yo se lo decía, pero Requejo, hijo, no trabajes tanto, no trabajes tanto. Si al final nos vamos a morir todos, pues él el primero, como en todo. Y él, ¡ay, qué pena tan grande, madre! Mi pobre amigo Requejo. Ay, lo que yo te voy a echar de menos, Requejo. En fin, hoy por ti y mañana por mí. ¡Ay, qué disgusto tan grande tengo! ¡Hombre, Requejo! La verdad es que se lleva de un disgusto. Uy, mi marido es un sentimental, sobre todo con los amigos. Cuando estuvimos el año pasado en Cestona, que también se le murió otro amigo, casi adivino el día en que iba a ocurrir y hasta la hora del entierro. Y también fue. Desde luego, amigo, que se le muere. Él no lo abandona hasta el último momento. Mira, es una persona. ¡Hombre, se mío! Le muere. ¿Otra vez? No se asusten que me marcho enseguida. Es que me deja aquí olvidar el maletín pequeño y sin género no puedo trabajar. Pero no se preocupen que me marcho rápido. No quiero yo molestarles a ustedes. Pues una familia muy educada y muy correcta. Se ha portado muy bien conmigo, las cosas como son. Y no quiero yo que tengan un concepto de mí equivocado. Me había dejado la maletita pequeña. ¿Veis, señora? Me la había dejado ahí debajo de la mesa. Iba yo por el camino y digo, pero si no he vendido nada, ¿por qué me pesa tampoco la maleta? Claro, la costumbre de hacer fuerza para arriba, para arriba, para arriba. Hasta que miro y digo, madre mía, ya me han dado el tirón. Yo me he quedado sin maleta. Pero no, enseguida me he dado cuenta. Digo, me la dejan en casa de esa familia tan educada que se ha portado tan bien conmigo. Porque las cosas como son, da gusto tratarles, porque son ustedes encantadoras, porque hay que ver el respeto, la educación y el estilo que tienen, que fíjense yo que voy de chal en chal y conozco familias, pero como ustedes, muy poquita, muy poquita. Porque ustedes tienen un menos de estilo, tienen, fíjate. Otra cosa no tendrán, pero estilo... Seguro que de dinero están abolladas, pero el estilo no se lo mejora a nadie. Mira, mírala.
parecen las tres Marías. Pero me marcho. En fin, no les quiero molestar más, ¿eh? Si quieren algo de mí, ya saben dónde me tienen. Y si no lo saben, ya vendré yo de vez en cuando un poquitito por aquí. ¿No les parece? Por cierto, fíjate, ya me iba y ya se me había olvidado. Tengo una memoria que quería yo hacerles una preguntita. ¿No, no va a soltar otra vez su retaila? Es un momento nada más, señora. No se apuren que me marcho rápido. Una pregunta y me voy. Es a ver si por casualidad conocen ustedes a un señor que llevo media mañana buscándole por toda la urbanización y no hay manera de dar con él. Y tengo una tarjeta que me da un amigo suyo para que se la entregue. Y la tengo aquí y a lo mejor ustedes le conocen, porque estas cosas donde menos se piensan... Esta es, mira. A ver si conocen ustedes por casualidad un tal don Basilio Sánchez. ¿Basilio Sánchez? ¿Qué tiene usted de él? Entregarle esta tarjeta, señora, para ver si él me recomienda la vecindad y puede hacer algo de negocio por aquí. Porque es que como no te conozca la gente, no te abre la puerta. Ya, ya puedes llamar que no te abre. O no sea que la veas abierta y te metas ahí. Ya me entiende. Pero ya lo pone aquí la tarjeta. Dice, querido Basilio, atiende, como tú sabes, al dador de la presente. Es un buen amiguete mío. Un abrazo, Eulogio Requejo. ¿Requejo? ¿Ha dicho usted Requejo? Sí, señora, aquí lo pone bien claro. Eulogio Requejo. Usted no ve nada bien, ¿eh? Si se lee, me ve. Mira, lo leo yo desde aquí. Y así se lee bien. Eulogio Requejo. Aunque lo lleve más para allá, lo leo igual. Mira, Eulogio Requejo. Se lee muy bien. ¿Qué pone ahí? Eulogio Requejo. Ha terminado en jo, de Requejo. Usted se ha confundido. ¿Por qué, señora? Porque ese señor ha fallecido esta madrugada. ¿El Requejo? ¿Que ha fallecido esta madrugada el Requejo? Pero si no puede ser. Pero si estoy yo con la cena ahora y ni olía mal ni nada. Lo que estaba más bien, piripi. Le gusta la juerga al Requejo. Yo no sé cómo aguanta de pie. Por el día no sé cómo aguanta, porque todas las noches de juerga, todas las noches, ¿eh? A veces no va ni a dormir a su casa, de la juerga a la oficina. Esta mañana estaba con una alegría champanada. Ay, lo que nos hemos reído allí en su despacho con él. Porque cuando estaba con los caillos, se le ocurre cada cosa. Mira, me estaba escribiendo la tarjeta. Y al llegar al Sánchez, no le salían nada más que ese, sí, ese, sí. Digo, verás qué trompa se va a meter. ¡Vaya numerito! ¡Eso es sentimental! Usted es un farsante. ¿Por qué, señora? Sepa que no hace 5 minutos nos han dado la noticia dando cuenta del fallecimiento de ese señor. Y dale con el fallecimiento, que no puede ser, señora, que si conozco yo muy bien al Requejo, si está yo con él, mismo me ha dicho, vete a ver al Basilio, que es de la pandilla, ya verás qué bien te atiende. Que por lo visto el Basilio este también es otro elemento. Me ha contado el Requejo que el Basilio este se la pega la tonta a la mujer. ¡Buf! Pero con gracia, ¿eh? Eso sí, con gracia. Porque es que tienen una peña de amiguetes que se hacen faenas entre ellos, pero con una gracia y un salero. Me han contado la última que la ha hecho el Basilio al Requejo de campeonato. Le llama por teléfono a las 4 de la mañana. Vea que la horita le levanta de la cama y le dice que se presente urgentemente en el kilómetro 14 de la carretera de Andalucía, que había volcado. Y no era verdad. ¿Qué iba a ser verdad? Bueno, era verdad que estaba en el kilómetro 14, pero no volcado. Estaba allí en un parador que no dejaba parar a nadie. Vestido juega con una cantadora flamenca, una bailadora sevillana. Ay, la secretaria del Requejo. A esa la conozco yo. Es una chavalina. Oiga, ¿y no había tocadores? Allí tocaban todos. Perdón, ¿eh? Perdón que se me ha hablado de tocadores y se me ha ido la mano al traste. Pero a lo que íbamos. La venganza del Requejo. Vamos. Contundente. Cuente, cuente. ¿Quiere que se lo cuente? Sí. ¿Se lo cuento? Vente pa' aquí ya. Si es que es una pandilla de amiguetes que tiene el salero por arroba. Por lo visto, estaba el Basilio este preparándose las vacaciones para irse a Cestona, que va allí a tomar las aguas con la tonta, la mujer. La mujer que es una tontaina porque se lo cree todo. Fíjate, suspenden las vacaciones porque recibe un telegrama del Requejo que estaba en Ávila y le dice, ponte en camino, Balbino ha muerto. Oye, eso es verdad. Hombre, claro que es verdad, me la contaba el Requejo, no va a ser verdad. Lo que no era verdad es que se había muerto el Balbino. Ese es el truco que tienen países por ahí de juerga. ¿No lo comprenden? Vente pa' aquí, hombre, ya verás. Por lo visto, se van muriendo por turno. Por turno. Tienen un turno establecido para morirse. Que no se mueren, pero hacen que se mueren. Y todo lo rarito al Basilio este. Este Basilio debe ser un pendejo. Este es el que llega con la lista de toda la pandilla y dice, Luis, esta semana te mueres tú. Y el Luis que se tiene que morir.
que no se muere, pero hace que se muere. Y le ponen una cruz en la lista de la peña y ese ya está muerto. Que no está muerto, porque él va por la peña normal. Lo que pasa es que va un poquito más estirado. Porque los que se mueren ya van más estirados para que se note los que están vivos y los que están muertos. No, ya, la semana 7. Rafael, te tienes que morir. ¿Usted que se tiene que morir? Que tampoco se muere, que también lo que pasa es que ya empieza a andar recto. Y ese es el truco. Y ese en su casa dice: esta noche no vengo a dormir porque ha muerto nuestro amigo Rafael y me tengo que ir toda la noche de velatorio. Mira que velatorio se corren los canallas. ¡Qué truco, abuelo! Desde luego, este Basilio es tremendo, debe ser tremendo. Cualquier día le tiene que velar a él, ¿tú verás? Porque si es de la peña se habrá puesto un día de luto para él. ¡Ay, qué gracia! Pues ese va a ser su último velatorio porque al Basilio me lo cargo yo. A la otra que se quiere ir de juerga por ahí. ¿Cómo ha aprendido la lección, oye? Este Basilio, yo no le conozco, es el único yo creo que no conozco de tal la peña, nunca coincido con él. Y me gustaría conocerle porque tiene que ser un elemento. Fíjate, me parece a mí que el Basilio me parece que estoy metiendo la pata. Por favor, señora, ¿usted por casualidad conoce al Basilio? Le estoy empezando a conocer, aunque le aseguro que no le van a conocer los demás. Oiga, por favor, no se vaya, acláreme esto. ¿Usted es algo del Basilio? Soy la tonta de su mujer, pero le juro que no va a ningún entierro como yo, me llamo Carlota. Pero bueno, ¿cómo es posible, madre mía? Hombre, eso se avisa. Vamos, vamos. Ahí las dos calladitas, yo soltándote la tan a gusto. Pues qué menos que echarle un niñito. Pues la he metido bien, ¿eh? Madre mía. Lo ha metido como está y todo. Pues ya que lo ha hecho con ese matrimonio, no repita la suerte con nosotros y salga de aquí. Sí, lo mejor es que me vaya, porque este chalet a mí no se me da nada bien. No. Me voy a ir a Boadilla del Monte. Muy bien. Que han hecho un complejo allí, sí, de chales adosados, que esos dejan dinero. Sí, pues el chalet adosado, ¿se lo cuento? No. Otro día, ¿eh? Sí, sí, vuelvo otro me día. Me voy ya de la... ¡La tía, que viene! De verdad que me voy. Que he perdido mucho tiempo en entrar. No, venga dentro, venga dentro. ¿Pero en qué quedamos? ¿Salgo o entro? Venga con nosotras. ¿Pero dónde? Donde no le vea a mi tía. Venga para acá. Pero deja que me vaya, de verdad. Que he perdido mucho tiempo. Se lleva la maleta, se lleva la maleta. Qué pisotón marreado la mía. Me ha dejado. Todo el tacón me la ha metido en el juanete, que tengo un juanete ahí. Son ustedes muy nerviosas, ¿eh? Así no se puede andar por el mundo, de verdad. Están como locas. Ahora te vas, ahora te quedas, ahora te vienes. Así me van a volver loco a mí también. Me ha dejado la pierna dormidita. ¡Ay, los pasteles! ¡No! ¡Uy, los pasteles! Por poco me cargo los pasteles también. No se disguste, señora, se la han caído. Pero están aquí enteritos, ¿ves? Han caído bien. ¡Pin! Pasa que quedan boca abajo, pero bien. ¡Hala! Como no son de crema, pues no se abollan. Aquí tiene su pastel. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Que son sus pasteles, señora! Si a mí no me gustan los pasteles. Si yo no me gasto ni de los pasteles. ¡Ah! ¡Mírale, sobrina! ¡Es tu tío vivo! ¡Mírale, Claudia! ¡Es tu cuñado! ¡Mi Manolo! ¡Mi marido! ¿Verdad que lo es? ¡Sí, tío, lo es! Están como cabras. Antes me echaban, ahora soy todo eso. ¿Dónde están metido Abelardo? ¡Quieto! ¿A dónde va usted? A ver si vendo algo, señora, que todavía no me he estrenado. No se preocupe, yo le compro todo lo que lleve. ¿Todo lo que lleve, dice? Pero si es mucho. Da igual, deje las maletas. ¿Qué es mucho? Deje las maletas. Dejad las maletas. ¡Quédese, Manolo! ¡Mi Manolo! Esta está peor que las otras. ¿Qué estás pensando, Josefina? ¿Qué vas a hacer, tía? De momento un negocio redondo. Vosotras entrar ahí dentro a preparar la comida y poner un cubierto más en la mesa, que hoy seremos cuatro. Pero... ¡Hoy seremos cuatro! Anda, hoy voy a comer caliente. ¡Qué familia más curiosa! Nunca me había ocurrido un caso igual. Son tremendas, tremendas, tremendas. ¡Uy, uy, uy! ¡Se me verá algo! Por favor, ¿quiere ponerse de perfil? Si no hay más remedio.
idéntico, igual. Las mismas narices, los ojos, las cejas, la barbilla. No le falta a usted de nada. Que yo sepa, no, señora. Aunque en realidad sí me falta, sí. Me falta la compañía porque no hace mucho falleció mi mujer. Mi marido también, ¿no es maravilloso? Cuando usted lo dice... Por favor, camine. ¿Cómo? Que pase un poco. ¿Al natural o con contoneo? Como acostumbre, ¿usted qué tal anda? Mal, señora, mal. Aquí me caigo, allí me levanto. La vida que no me sonríe. ¿Sonría usted? Uy, ya lo hago. Pero ella no me hace ni caso. No, digo que camine y sonría. Ah, las dos cosas al tiempo. Pues no sé si me saldrá, pero bueno. Por probar no se pierde nada, ¿no le parece? A ver qué me sale. ¿Qué tal voy? Muy bien. Pues ahora repito. ¡Ay, ay, qué juerga me estoy corriendo yo solo! ¡Ay, qué bien le pasa! ¿Qué tal ha quedado? Muy bien, es usted el propio Manolo. ¿Pero qué Manolo? Mi difunto marido, es usted su doble. ¿Yo el doble de su difunto? Poquita cosa era el otro, ¿eh? Poquita, poquita, poquita. Mi marido era un modelo. Ya, ya, un modelo de bolsillo. Venga aquí, siéntese, que usted y yo tenemos que hablar mucho. Bajito. Muy bajito los dos. Hay enfermos. Una enferma que soy yo. Ya lo veo, ya. Y que ya se va aliviando a su contacto. Pues ala, ya que se está usted aliviando, con su permiso, yo me largo. ¿Pero qué habla usted de irse? Usted ya no se mueve de aquí. ¿Cómo que no me muevo, señora? Por favor, déjeme salir, que yo tengo mi negocio y yo tengo que vender. Ya le he dicho que me quedo con todo, enséñemelo. Me exige mucho. Da igual, enséñemelo. Bueno, bueno, allá usted, si yo lo que quiero es vender. Pues que son ustedes una familia muy especial, ¿eh? Que me están ocurriendo cosas a mí en este chalet que no me habían ocurrido en la vida. Llevo de todo, ¿eh, señora? Ahí sí que puede usted pedirme lo que quiera, que llevo de todo. Vamos a ver, por ejemplo, de medias. ¿Cómo anda usted de medias? Las llevo de cristal, pero de un resultado fabuloso, se lo garantizo. ¿Cuántas le pongo? Todas. Todas, que son muchas, ¿eh? Todas. Que son muchas. Todas. Todas, venga, todo el lote de medias para la señora. También llevo cepillos de dientes. ¿Cuánto le pongo? Póngamelos todos. Todos, venga, de la media docena de cepillos para la señora. También llevo abanicos. ¿Cuánto le pongo? Todos. Todos los abanicos que llevo para la señora. Más abanicos para la señora. También llevo lata de conserva. Todas. Todas no, dos nada más que hay. Ahí sí que no le puede servir nada más que las dos. Las quiere. La señora se queda con las dos latas de conservas. También llevo bañadores. ¿Cuánto le pongo? Todos. Que son muchos, ¿eh? Todos. Que son muchos. Todos. Todos los bañadores para la señora. No se hable más de bañadores. También llevo braguitas. Póngamelas. Que yo se las pongo, ¿eh? Póngamelas. Estas son monísimas. Estas le van a quedar preciosas, ya verás. ¡Ah! ¿Qué hace? Me ha dicho que se las ponga. ¡En el pedido! Pero en cambio no lleva usted bigote. Bueno, no se preocupe. Mañana hago un pedido y tiene usted una docena de bigotes aquí. Ya le he dicho que me quedo con todo. Soy muy rica. Riquísima. Ya lo veo, ya. Pero no se preocupe que yo le voy a vender hasta la trastienda. Ya verá que si le parece, echamos el cierre y nos quedamos dentro los dos allí para toda la vida. Oh, y es usted muy gentil. Nah, son cosas que digo, pero luego no las hago. Dijo que viudo. Sí, señora. Lo dije y lo mantengo. Viudo, viudo. ¡Y por dos veces! ¡Qué horror que le hace usted a las mujeres que le duran tan poco! Yo nada, son ellas. Que me salen blandas. ¿No será usted un barba azul? Bueno, yo un barba azul. ¡Pobre de mí! Precisamente no me crece la barba. Si yo soy merve. Si yo nací sin barba, luego ya me he ido creciendo todo menos la barba. Y tengo un cutis muy finito, mire qué cosa más fina, ¿eh? Como el culito de un bebé, igual, mire. Y qué pena, porque mi marido tenía que afeitarse dos veces al día. Caray, pobre hombre, pues eso ya es un trabajo, ¿eh? Tenerse que afeitar ahí dos veces al día. Yo no me afeito, pero tengo un amiguete, esta mañana no me afeitaba.
afeitado y me tengo ahora que afeitar y se pone de mal humor y todo. Bueno, pero eso será lo de menos para llegar a un acuerdo usted y yo. ¿Pero un acuerdo en qué? Ay, se me olvidaba, usted y mi difunto marido son dos gotas de agua del mismo jarro. ¿Dos gotas de agua? ¿Su difuntillo? Fíjese. También es casualidad. Coincidí con lo grande que se... Aquí. ¿Pero cuándo me he hecho yo esa foto con bigote? Si no me había fijado en el cuadro. ¿Este es su difunto? Pues tiene usted razón, que somos iguales. Sí, fíjate, los mismos ojos, la nariz, la barbilla, el pelito así rizado. Jo, lo que es la naturaleza. Los dos iguales y de distinta madre. O el padre, vete a saber. Bueno, y si usted está libre, como dice, pues yo no tendré inconveniente en nombrarle mi administrador. ¿Yo su administrador? Mire, señora, yo de administrador no. Si yo además ya tengo mi negocio montado y yo con mi negocio gano mi dinero. Conmigo ganará su dinero y un 50% más. Me quedo aquí a trabajar. Me quedo, sí, pero he tardado en decidirme, pero me quedo. Me quedo porque ese 50% más me supone a mí... ¡Buf! ¿Se entiende que es el 50% sobre lo que yo gano con mi negocio? Pues eso se le va a poner a usted, eso le sube mucho, ¿eh? Eso se le va a poner a usted... ¡puf! Y a mí, ¿para qué te voy a contar? Mire, con permiso, voy a hacer un cálculo por encima para que usted tenga una idea... Porque eso, vamos a ver, le va a suponer el 50 más sobre la base ponible. Luego añadimos. Y luego hay que poner el 6% más. Y yo pongo el 12 por si me equivoco y así ya queda todo a favor. Y hay que meter también la parte proporcional, los días festivos recuperados. ¡Buf! Pues eso se le pone a usted. En fin, bueno, le he dicho que me quedo, no, pues me quedo. Ya no me gusta echarme para atrás. Me quedo, venga, va, va, va. Aunque pierda dinero, es igual, en otra ocasión ya... lo que sí quiero advertirle, señora, es que yo de administrador, como usted quiere, no sé si le voy a dar juego, porque yo es que de números estoy muy mal, ¿sabe? De números estoy mal, 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 mal. Vamos, tengo una anemia galopante. Y no sé qué me vale. En cuanto paso de 20, ya no sé las que me llevo. Usted se lleva las que quiera. Entonces me quedo con las dos. Y no se hable más. Bueno, ¿y si usted se va ajustando a los modos y costumbres de mi difunto? Naturalmente que me acomodo a los modos del difunto. En vivo se entiende, ¿eh? A mí en vivo lo que me echen, lo que me echen. ¡Uy, qué simpático es usted! No, me defiendo. Por favor, siéntese. Sí, señora. Usted pida por esa boca que aquí estoy yo para servirla en todo lo que sea necesario. Ay, yo no tendré inconveniente en llegar más lejos con usted. ¿Verdad? Llegaría usted lejos conmigo. Pero lejos, lejos, lejos. Que yo la meto una caminata que vamos a acabar los dos en la Patagonia. Ay, bueno, para empezar, tendrá usted que dejarse el bigote como yo le ordene. El bigote dice imposible. ¿Por qué? Porque no me sale. Oiga. Te digo que no me sale el vello, que ya he dicho antes que soy imberbe. Pues si no me sale la barba, ¿cómo va a salir el bigote? Uy, qué contrariedad. Ah, pues esa es la cosa. Oh, pues le encargo uno postizo y no se hable más. Ah, si usted se apaña con el postizo, yo para adelante. Y mientras esté en presencia mía, ¿lo tendrá siempre puesto de acuerdo? De acuerdo, señora. O sea, yo en presencia de usted tengo que estar siempre con el bigote. Pues usted no padezca, que no le fallaré. Por cierto, usted ronca. Arrea, pues no me he enterado. Pues fíjate qué cosa que nunca me he oído yo roncar. Y mira que me conozco años, vamos, vamos. Pero es que nunca, yo es que en cuanto me quedo dormido, a mí no me despierta ni un cañonazo. Qué pena, porque mi marido solía hacerlo en la siesta y le salía muy bien. Hacía un ronquido muy especial. Ya ves, a usted le gustaba el ronquido del difunto. Mire, vamos a hacer una cosa si le parece. Me compro una trompetilla, me la pongo en la nariz y ya verá qué conciertos le voy a dar por la noche. Y ya verá, ya. En cuanto me quede dormido, qué noches vamos a pasar, qué noches, qué noches. Pero si no vamos a dormir, tonta.
Si yo más inocente la vida esta. Bueno, eso de las noches es un detalle para más adelante, como usted comprenderá. Ah, bueno, bueno. O sea, las noches es más adelante. O sea, que mi jornada ahora es diurna nada más. Luego ya cuando ya tenga más categoría en la empresa, me pondré morado de hacer horas extraordinarias, ¿no le parece? Sí. ¿Usted cómo se llama? Abelardo, para servirle, señora. Abelardo, pi y pla. El pi por parte de padre y el pla por parte de madre. Pi, pla, pi, pla. Pues no me sirve. A usted no, pero a mí me ha sabido, ya ves. A partir de hoy usted se llamará Manuel Gamero Gorostizaga. Caray. Un poco largo me la ha puesto, ¿eh? Ah, ya fíjese. Acostumbrar al pi al pla, madre mía. ¿Ha dicho usted Manuel Gamero? ¡Gorostizaga! Madre mía. El segundo, hay que echar bocadillo, ¿eh? O sea que mi Abelardo ha anulado. El Abelardo aquí nada, todo a base del Manolo. ¡Manolo, voy! ¡Manolo, voy! Lo he cogido bien, ¿eh? A la primera. Pero muy bien, muy bien. No, si soy listillo, ya verás. Bueno, y en la intimidad, y esto entra dentro de los detalles importantes, yo le llamaré a usted Lolo. Y usted me llamará a mí Churrusquichi. ¿Churros qué? No, churros no, churros. Ah, churros, churros. Pues nada, tendrá usted churros en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Le parece, Churrujechi? Ven aquí, que te voy a espabilar yo a ti rápido, fíjate. En dos días te quito el luto por mi padre. Pero con cariño, con dulzura, como él me lo decía. Ah, que el difunto era cariñoso. Mucho. Le decía a usted el churrosquichi ese con mucho cariño. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Como la trucha y el trucho. Pues no se preocupe, que ya verá qué cariñoso soy yo. Usted me da un poquito pie, que luego yo ya me embalo solo, ¿eh? Eso vendrá más adelante. El pie más adelante. Pero estamos dejando todo para más adelante, ¿eh? Se nos va a aglomerar el trabajo más adelante. Tampoco pido nada del otro mundo, señora, que un poquito pie se le da a cualquiera. Ya tiene un poquito pie. Con permiso, mire. Con permiso, un poquito pie. Ahí lo tiene. ¿Ves qué bien? Y ni se ha quedado embarazada ni nada. Si no tiene. No hay que ser tan puritana, que usted es muy puritana. No ve el pie, la caña y el peroné. Sin pasar del peroné, ¿eh? Cuidado. Pie, caña y peroné. Luego ya cuando tenga más confianza, ya un poquito más de peroné. Y ya el peroné por aquí, ya es otra cosa. Más confianza, más peroné. ¿Ves? Menuda diferencia. Aquí todo es chicha, ¿eh? Vaya, vaya. Mira, aquí todo hueso, 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 hueso. Y el hueso no alimenta. Da sustancia, pero lo que alimenta es la chicha. Menudo. Mira, mira, ese más peroné por aquí, fíjate. ¡Qué cacho peroné! ¡Hala! Lo que me estaba perdiendo. ¡Madre mía! Esto ya es una. ¡Qué lipotimia me ha pegado, oye! Ha sido una subida de tensión. ¡Qué barbaridad! Que está usted muy morenita de peroné. Las cosas como son. ¿Pero quién le va a negar a usted el peroné? De verdad me lo dice Churrusquichi. Como él me lo decía. Dímelo otra vez. Churrusquichi. ¡Más! Churrusquichi mío. ¡Más! Churrusquichi ron. Y cuando vino. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pasa que la comida está preparada y que no me parecen muy correctos los preliminares que estás ofreciendo. ¿Pero qué sabéis vosotros? Este hombre que veis ahí es el que está ahí y el que está aquí. ¿Verdad que estás aquí? Yo ya no sé si estoy, ahí. Lo único que se gente en esta casa para ganarme la vida y me la estoy complicando. ¿Dónde? ¿Dónde está ese individuo? ¿Ves dónde está? ¿Dónde está que me lo voy a comer? ¿Dónde está? Ahí le tienes. Él me lo ha contado todo. Oiga, amigo, usted le ha contado a mi mujer ciertas cosas sobre mí. ¿Pero cómo? ¿Este es su marido? ¡Sí, señor! ¡Entonces usted es el Basilio! ¡Ajá! ¡Ay, pendoncete! ¡Uy, pendoncete! Mira lo que te traigo. Me va usted a obligar a que le parta la cara, señor. ¿Que me va a partir la cara? ¡Le voy a partir la cara! ¡Ya lo creo que sí! ¿Y a qué viene ahora esa violencia? ¡Por largar más de la cuenta! ¡Por eso se la voy a partir! ¿Yo he largado más de la cuenta? ¡Ha alargado usted cantidad más de la cuenta! ¿Ah, sí? ¡Sí, señor! ¿Y por eso me va a partir la cara? ¡Por eso! ¿Seguro? ¡Garantizado! ¿También con garantía? ¡Sí, señor! ¿Por 6 meses o por 1 año?
Por 2 minutos. ¿En 2 minutos me va a partir la cara? ¡Sí, señor! Así por la buena me va a partir la cara, ¿no? ¿Y si yo no me dejo? Pues aunque no se deje, también le parto la cara. ¿Aunque no me deje? ¡Sí, señor! ¿Y si echo a correr? Pues yo corro detrás de usted, le trinco y le parto también la cara. O sea, que usted me parte la cara, me ponga como me ponga. ¡Ajá! Vaya panorama que se me presenta. Oiga, ¿y no podríamos llegar a un acuerdo entre...? No hay acuerdo que valga. Le parto la cara y le parto la cara. Hombre, pero si es que en la vida tampoco se puede llegar ahí. ¡Hala! Y le voy a partir, le parto la cara. Y hombre, que es que a ver dónde voy luego yo con la cara partida. Compréndalo eso, hay que razonarlo. Mire, vamos a sentarnos aquí los dos tranquilitos. Que nos traigan unas cervecitas, por favor. Y lo hablamos. ¡Aquí no se habla de nada! ¡Aquí no se habla de nada! ¿Quién ha hablado de hablar? Aquí no se habla nada más que de partir la cara. ¡Eso es! Y nada más, si se ha acabado tanto hablar. Usted ha venido aquí, se ha levantado y para partir una cara y me ha tocado a mí. ¡Sí, señor! ¿Es así o no? Pues ya está. Usted parte la cara, yo he cogido todas las papaletas, pues me ha tocado a mí. ¡Ajá! Y no se hable más. Ahora lo que hace falta es que yo me deje partir la cara. Porque usted me parece un poquito flamenquito, ¿no? ¿Se juega usted algo a que le parto la cara? ¿También me lo puedo jugar? ¿Se lo juega? Pues me lo voy a jugar, fíjate. ¡Venga! ¿Y si pierdo? Le parto la cara. Lógico, me parte la cara. ¿Y si gano? Se la parto también. ¿Y entonces para qué me la voy a jugar? Usted es que la parte como sea. Ganando, perdiendo y yo... Usted es un guapito de partir cara, ¿no? Pues se va a encontrar con el hijo de su vecino, fíjate. A ver cómo me parte a mí la cara. A ver si es capaz de compartirme a mí la cara. ¡Yo le parto a usted la cara! Este me la parte, ¿eh? Es que no razona, es que no he visto un hombre como él. No razona, no va a más que a partir. Barrera. Y ahora contra barrera. ¡Ya! Pues no le va a servir de nada la doble barrera. Y si es muy hombre para largar lo que no tenía que haber largado, a ver si no es también para salir conmigo a la calle, que le voy a partir en la cara, ¡venga! ¡Qué concesión tiene de partirme la cara a mí, el loco de la colina este hoy! A cuadritos se la voy a partir. ¿A cuadritos me va a partir la cara? ¡En la calle, sí, señor! ¿A cuadritos? ¡La cara! ¿En la calle? ¡A cuadritos! ¿La cara? ¡En la calle! ¡A cuadritos! ¡La cara! ¡Venga, a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Quieto! ¡Déjale que se vaya ya! A ver si no vuelve. Yo no voy a salir. ¿Qué vas a hacer, insensato? ¡Estropearle la cara a mi Manolo! ¿Pero cómo tu Manolo? ¿Pero de qué va a ser ese tu Manolo? Mira, que mira, ya le da la taca otra vez. ¡Fiera más que fiera! Ya podrás con el chaval. Sería como pegarle a un difunto. ¿Le pegarías tú a un difunto? ¡Eso! ¿Le pegaría usted a un cadáver? ¡Hombre, claro que no! ¡Amigo! ¡Porque tú estás muerto, Manolo! ¡Claro que estoy muerto! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Ves cómo es mi Manolo? Sí, pero le falta el bigote. Lo tendrá, ¿verdad que tendrás el bigote? Pues claro que tendré bigote. Tendré bigotes de repuesto y de todos los modelos. Churruquiche. Churruquiche. Como él me lo decía, dímelo tú. Churruquiche. Más. Churruquiche mío. Más. Churruquiche rona. Amor mío. ¿Cómo está la viuda? ¿Con bigote o sin bigote? ¡Va por ti, Manolo! ¡Qué chocolate más rico! ¡Pero rico, rico, rico! ¡Ponte el bigote, Manolo! Perdón, Churruquiche, es que tenía miedo que naufragase en el chocolate. No se preocupe, tenemos bigotes de repuesto. Ya lo sé. Para Manolo no había más voluntad que la mía. Claro, pero tengan en cuenta que el Manolo tenía su bigote natural, pero este... ¡No, pelillos a la mar! No, pelillos al chocolate. Hoy es el primer día que pasamos juntos a todos los efectos y ha de ajustarse a todo lo que le indique. Naturalmente. Usted ordena y yo a obedecer. No se olvide nunca que usted aquí es Manolo. ¿Cómo me voy a olvidar que soy el Manolo? Usted me paga para ser Manolo. Pues yo soy Manolo de los pies a la cabeza. Muy bien. ¿Qué? ¿Un poquito más de chocolate? Pues no, muchas gracias. Está riquísimo, ¿eh? Es que he comido muchas pastas y me voy a empachar. Manolo siempre repetía. Pues si el Manolo repetía, ¡hala! A hinchar al Manolo. Oh.
Ya me he pringado todo el bigote de chocolate. Por eso no me gusta comer con el bigote. Porque ahora resulta que estoy oliendo al chocolate todo el día. Fíjese qué pringada me da de chocolate. En vez de un bigote parece un bizcocho. Vamos, vamos. ¿Y usted no se podría imaginar a su difunto sin este aplique velloso? ¡Ni hablar! Esas cerdas eran su atractivo irresistible. ¿Qué me dice? ¿También conquistaba a las mujeres con el bigote? Mira el Manolo, qué calladito se lo tenía. Pues sería con el suyo, porque con este no te comes tú ni una rosca. ¡Ponte el bigote, Manolo! Sí, señora, no padezca, que eso ya está hecho, ¿eh? Ahí lo tiene. ¿Está cuadradito? Pues ala, es su bigote, la paga usted, disfrute del bigote. Bueno, y ahora a dar un paseo. ¿A la calle? Una vueltecita. ¿Y usted conmigo? No. Pues a mí no me apetece irme por ahí a la calle a pasear, ¿eh? Que está la tarde fresquita y ya no estamos en verano. Manolo solía hacerlo siempre después de merendar. Ya, yeah. Para bajar el chocolate. Pues, y con un chaleco como este, ¿no? Igual. Pues ala, igual, todo igual que el Manolo. Están calentando a mí los caprichos del Manolo. Ya veremos cómo acaba todo esto. ¡A pasear! Ala, a pasear como el Manolo. Un paseíto curioso. ¿Manolo? ¿Me llamaba? Sí, no se olvide usted de volver oliendo a coñac. ¿También tengo que beber? ¿No le sienta? Más bien me tumba. Pues ha de acostumbrarse, el trato es el trato. De acuerdo, señora, hay que beber, se bebe. Hay que pasear, se pasea. ¿El Manolo tenía alguna muela picada? Menos mal. Tengo miedo ya al dentista. ¿Algún detalle más? Sí, cuando llegue a la calle no se olvide de volver la cabeza 7 veces. Manolo solía hacerlo siempre después como despedida. Era muy cariñoso el Manolo. Le estoy cogiendo cariño yo también. ¿Y dónde hay que mirar? A la terraza, yo estaré despidiéndole. Ah, que usted estará en la terraza y yo voy andando y 7 veces mirar para atrás. 7 veces mirar para atrás. ¿Y si me entra una tortícula? Pues yo no tengo que mirar para adelante, nada más que para atrás, para atrás. Es igual a Manolo, igual, igual, igual. La locura de la célebre doña Juana fue una ligera neurastenia comparado con lo de tu tía. Es inconcebible. Esto no puede continuar así. Hay que evitar el compromiso de que pueda casarse con ese hombre. Y que al paso que va... Es que hay que ver las atribuciones que se toma ya ese sucedáneo de tío. Y vamos, que se parecerá en la cara, pero en el carácter... También, hija, también, que hay que ver cómo mira a las mujeres. Es un vividor, un pinta. ¿Cómo si no se atrevería a ponerse bigotes que no son suyos? Pues se ha metido en el corazón de la tía. Pues hay que sacarlo de él. Imagina dónde iría a parar el dinero. Voy a poner las cartas boca arriba y va a ser ahora mismo. Me parece muy bien. ¿Diga del correo? ¿Qué correo? No sé, he oído algo de cartas. Pues mira, me alegro, porque así tendré menos cosas que decirte. ¿Menos de qué? De lo que has podido ver en ese hombre para que te recuerde tanto a tu pobre Manolo. Un tipo que no es nada en la vida. Un desaprensivo, un caradura, un sinvergüenza, un fresco y un estafador. Y dices que no es nada, vosotros con menos hay que ver cómo vive. ¿Sabes lo que te digo, querida hermana? Sí, que podemos coger la puerta y largarnos. No, la puerta la podéis dejar donde está si queréis. Mira, no me he pasado yo 2 años soportando las congojas de tu viudez para que cuando llegue el primer advenedizo tenga que bailarle el agua. Eso ni lo sueñes. Es igual, hablaremos de soy muy feliz, pero muy feliz. ¿Quién será ahora? ¡Ay, pero qué alegría, hola, qué sorpresa! ¡Pase, Antonio, pase! Vaya, la encuentro usted muy bien. ¿Pero cuándo ha llegado usted de Zaragoza? Pues hace una media hora y mi primera visita es para ustedes. Dirá usted para mi sobrina. Bueno, hay que negarlo, pero eso no quita el afecto que siento por ustedes. ¿Y usted qué? Por lo que veo, más animado. Pues sí, Antoñito, bastante más animado. Vaya, no sabe cómo me alegro. Pero pase, pase, que está ahí mi hermana y mi sobrina. Y que estoy deseando verla, con su permiso. Ah, espero sepa perdonar mi impaciencia, pero... Me disimula usted muy mal. Es usted tremenda, con permiso. ¡Mira quién ha venido a vernos! ¡Nuestro vecino! Iba yo pasando, me los he encontrado por el camino. Venían así aquí de visita y me he venido con ellos, ¿no te parece? ¿Y qué hacen ahí en el pasillo? Que tengo la gabardina, que no sé si ponerle en el pecho. Venga, hombre, si ustedes conocen la casa mejor que yo. Los vecinos. ¿Los vecinos? ¿El bigote? Es verdad. Se me había olvidado el detalle del bigote. ¿Podemos mírate. Pasar? Claro que sí, dichosos los ojos. ¿Qué tal, Josefina? Hola, Basilio. Hola, Josefina. Ay, qué ganas tenía de verte. ¿Y nosotros? ¡Uy! Ha sido una sorpresa para nosotros la visita de ustedes. Y para nosotros, ya. Parecen los hermanos Calatrava. ¡Ja! Ay, qué acopladito, ¿verdad? Pues verás, íbamos de compras
así le he dicho a Basilio. Vamos a saludar a Josefina y a ver qué tal le va con su nuevo Manolo. ¡Uy, maravillosamente! Nos metemos cada chocolatada. Y yo repito todo, aunque no tenga ganas, repito. Yo también voy a salir, así que si entras conmigo te enterarás con más detalles mientras me cambio. ¿Y ellos dos? ¡Déjalos, que los hombres en libertad nunca se aburren! Uy, creí que se me venía el techo encima. He visto los cristales, digo, la mampara que se ha venido abajo. ¡Oh! ¡Ay, don Basilio! Dice Josefina que los hombres en libertad no nos aburrimos. Lo que sabe, lo que... Siempre nos tropezamos por el camino. ¿Qué miras? Que cuanto más le observo, me parece más Manolo este que el otro. Toma, Manolo. ¿Verdad que sí? Sobre todo con el bigote. Oye, es que impone, ¿verdad? Pues ya lo has visto demasiado. Venga, vamos. Por lo que veo, don Basilio, su señora también me encuentra mucho parecido con el Manolo. Toma, y yo, y cualquiera. Por eso, precisamente, y aprovechando que nos han dejado solos, quiero hablar con usted, Abelardo. Hombre, si estamos solos no puedo hablar con nadie, no más que conmigo. Ah, claro. Hala, acomódese. Gracias. Y charlemos. Tenía yo ganas de charlar con usted, don Basilio. Oh. ¿Usted dirá de qué se trata? Pues verá, Abelardo, lo que he de tratar con usted es un asunto reservado. Carambola, tan delicado es. Uh-huh. Pues hala, desembuche por esa boca que soy todo oído. Y con su permiso me voy a quitar el bigote porque oigo mejor sin él. Caramba. Sí, 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 sí. Bueno, verá usted, Abelardo, yo era íntimo amigo del difunto Manolo. Ya. Compañero de juergas, comprende usted. Vaya, vaya. Coincidíamos en los mismos gustos, guardábamos los mismos secretos. En una palabra, que éramos el uno para el otro. Lo sé todo por el Requejo. Me ha puesto al corriente de todas las farras que se corrían. El Manolo, el Requejo y usted. Lo sé todo, todo. Bueno, todo, en todo, el todo. Mejor sentido de la palabra se entiende, naturalmente. Hombre, se entiende hasta cierto punto. Tenga presente que yo no sé qué tengo yo que ver con esas farras del Manolo y del Requejo y de usted. Bueno, verá usted, como por lo que veo, tiene usted el camino claro para ocupar el puesto de Manolo en esta casa. Uy, pare, qué equivocado está usted, don Basilio. Mi camino en esta casa no está tan claro como usted lo ve. Está bastante oscuro. Yo diría más bien tenebroso, tenebroso. Lo estoy pasando mal, muy mal, muy mal. Mire usted, don Basilio, en realidad, mi camino en esta casa, como le diría yo, es un camino que... Por el camino verde, camino verde. Qué bonita era esta canción, ¿verdad? Ajá. Perdóneme, es que, mire, al hablar del camino me ha venido a la memoria la canción. Era mi canción favorita, la del camino verde. Siempre estaba yo cantando. Por el camino verde, camino verde. Perdone que le he interrumpido, me está explicando un asunto tan delicado. No, verá usted, Abelardo, yo le quería decir principalmente que a mí me gustaría ser tan buen amigo suyo como lo fui del difunto Manolo. Hombre, yo honradísimo. Tenga en cuenta que los amigos de mi difunto son mis difuntos. Quiero decir mis amigos. Y yo le considero a usted un gran amigo mío. Muchas gracias. Pero un gran amigo mío. Me honro yo con su amistad. Y yo me honro con la suya doblemente. Pues yo triplemente. Sí. Bueno, a ver, a usted, yo le quería decir también... Por el camino verde, camino verde... ¡Que va la ermita! Desde... Anda, si usted también la conoce. ¡Ay, qué pillín este don Basilio! ¿Cómo se sabe la letra? Es que eran letras muy bonitas, ¿verdad? Y decían tantas cosas bonitas. Porque era todo poesía. Eran unas letras muy poéticas. Bueno, a diferencia de las letras de ahora, que yo no las entiendo, la verdad. Se ponen a cantar ahí. Yo, tu, 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 yo, tu, 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 yo, tu, 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 yo, tu, yo, tu, 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 yo, tu, 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 tu,
y se quedan tan a gusto. Y a veces pienso, pues, el autor de la letra se ha quedado calvo. Pues sí, que menuda diferencia las canciones de entonces y las melodías, aquellas melodías tan bonitas. Por el camino verde, que va la ermita. Pero, Abelardo, hijo, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Uf, vamos. Que me he caído en el camino, hombre. Qué caída más tonta, oye. Pues iba yo caminando tan a gusto, he pegado un rebalón más tonto y me he pegado en toda la rabadilla. Uf, con lo que duele. Oye, eso es muy doloroso, oh, ya lo creo. Que me lo digan a mí. Menudo rabadillazo me he pegado. Pero bien. Fíjate, desde aquí. Y es que la rabadilla engaña, ¿sabes? Caes de plano y te pegas aquí y te deja sin respiración. Madre mía, cómo es terrible, ¿eh? Fíjate lo que desde aquí. Porque la rabadilla, ¿cómo le explicaría yo? Sujétame, ya verás. La rabadilla empieza aquí y acaba aquí arriba. Claro, pues te sube un latigazo por toda la columna que te deja sin respiración. A mí desde aquí, me duele desde aquí hasta aquí arriba. Claro, porque la rabadilla empieza más o menos por esta zona, ¿no? Sí, más o menos por esa zona, sí. Ajá. Un poquito más abajo, más bien. ¿Por aquí? No, más abajo, más. ¿Aquí? No tanto, hombre. ¡Hijo! Por poco se cuela usted para adentro. ¡Madre mía! Si es aquí, si se nota enseguida, es un huesito que tenemos aquí como un garbancito. Y se nota. Ay, ya parece que se me va pasando. Es que ha sido terrible, ¿sabe? Ha sido un dolor de una intensidad que no me podía ni enderezar, fíjate. Ya parece que se me ha pasado, perdóneme, ¿eh? La he interrumpido dos veces y no acaba usted de explicarme ese asunto tan delicado por mi culpa. Hombre, faltaría más, Abelardo, caramba. Usted es el que se ha caído. Ojalá hubiese sido usted. Bueno, otra vez será, ¿no le parece? Claro. Otra vez bueno, será. Pero usted, siguiendo con nuestra conversación, yo quería decirle también que por mi parte lo de la otra tarde está totalmente olvidado. Pues estupendo, hombre, pues sí. Hay que olvidar lo de la otra tarde, olvida. ¿Y qué es lo que hay que olvidar? Sí, hombre. Lo del... No me lo recuerde, por favor. Esas cosas se olvidan. Pues menudo disgusto me dio usted. Empeñó en partirme la cara. Madre mía, qué obsesión. Está usted desencajado, ¿eh? Le parto la cara. Y hombre, vamos a... No hay acuérdense, le parto la cara. Qué obsesión. Me voy a dejar la cara a cuadritos. Mira. Yo cuando oí lo de los cuadritos, porque yo nunca he visto una cara a cuadritos. Y que yo dije, este hombre debe tener un molde, me mete el molde en la cara y me deja hasta la cara de cuadritos. ¡Ay, qué disgusto, madre mía! Pues mire, si a usted le parece, por mi parte lo olvidamos ya, ¿eh? ¿Lo olvidamos? Sí, olvidado. No se hable más de los cuadritos, por favor. Ajá. Bueno, pues verá usted, Abelardo, olvidado este asunto. Yo podría ponerle en antecedente de muchas cosas de Manolo que a usted podrían servirle para agradar a Josefina. Acaba usted de pegar en toda la diana, porque a mí Josefina me interesa. Lo anota usted, claro, esas cosas no se pueden ocultar. Es una mujer, yo no sé qué me ha dado. Esa melena rubia, ay. Esa melena y lo que no es melena, yo no sé, pero lo estoy pasando mal, ¿sabe? Porque yo no sé, pero... Josefina es una mujer muy extraña, ¿sabes? Muy extraña. Y al principio no, yo dije, uy, esto está chupado para mí. Chupado. Pero sí, chupado. Chupado. El dedo me estoy chupando ya aquí. No me voy a chupar ni un pirulí, me voy a chupar. Está ella muy así reacia. Y yo no sé, ha pegado un cambio, porque yo cuando conocí a Josefina, pues yo conocí a esta familia la semana pasada y ha pegado un cambio. Es una mujer que ahora está muy fría y muy dura, me trata muy... Yo no sé, estoy desmoralizado, ¿sabe? Y deprimido, tengo una depresión.
porque ahora me limito nada más que a tantear, tantear, a base de tanteo. ¿Pero nada más? Sí, uy, nada más, uy, uy, que me mato. A base de tanteo, nada más, nada más. Me levanto temprano, empiezo a tantear, me acuesto tarde tanteando. Y veo que me muero y sigo tanteando. Así es que estoy desesperado. Sí, porque he cogido un complejo de tanteador. Usted me podría ayudar. Porque usted conoce muchas intimidades del Manolo que podrían muy bien, pues, allanarme este camino pedregoso que tengo ante mí. Yo le quedaría eternamente agradecido. Pues conforme, Abelardo. Ay. Yo le voy a ayudar a usted a allanar su camino pedregoso. Ay, qué bien. Pero a cambio de que me haga un favor a mí. Pero, hombre, si está en mi mano, cuente usted ya con él. Está debajo de su nariz. Pues no se hable más. ¿Cómo debajo de mi nariz? Ajá. ¿Qué tengo yo debajo de mi nariz? Bueno, verá usted, me explicaré. He observado que para que su parecido con Manolo sea exacto, se coloca usted un bigote. Ah, bueno, se refiere al bigote. Si es un trato que tengo yo con Josefina. Sí, 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 yo es que... Yo creí que lo sabía. No. Delante de ella tengo que estar siempre con el bigote. ¿Anda? Sí, sí, uy, pobre de mí, me ves sin bigote. Y bueno, me deja 3 días sin postre. Castigao. No me diga. Sí, 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 lo que oye, castigado sin postre. Y yo, fíjese, si después de comer no me como un plátano, pues como si no hubiese comido. Así es que me esconde todos los plátanos, si paso un hambre de plátanos que no quieras ver. Ahora ya no tanto, porque ahora ya llevo el bigote este de quita y pum, que le llamo yo, lo llevo en este cristalito para que no se deteriore. Pues se puede deteriorar. Y el deteriorador que lo deteriore, un mal deteriorador será. Exactamente. Así que en cuanto ella aparece, yo me pongo mi bigote y tan tan a gusto. Se va, ya me puedo quitar el bigote. Que vuelve, enseguida yo el bigote. Caiga como caiga. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es el favor que yo le pido a Abelardo. ¡Quítese el bigote! ¡Quíteselo! Uy. ¿Me asusta usted, don Basilio? ¿Pasa algo? Ya lo creo que puede pasar. Ay, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Cuénteme, cuénteme y acláreme este asunto. Verá usted, Abelardo, el favor que yo le pido es que se abstenga de utilizar el bigote... Sí, sí, lo guardo. ...delante de mi señora. Anda, ¿y qué tiene que ver su señora con mi bigote? Pues porque presiento una tragedia. Vaya viaje que me ha tirado, ¿eh? Madre mía. Me ha pasado rozando. Oh, perdóneme. Sí, perdóneme, pero si me descuido, menos mal que tengo reflejos. Pero es que, menudo, pues ya no me explique más, ya lo veo clarísimo todo. Su señora y el Manolo, tararí que te vi. No, 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 Abelardo, no, no llegaron las cosas a este extremo. Ah, pues no. Menos mal. Pero... Ya, se salvó usted por tabla. ¿Y cómo llegó a esta conclusión un tanto delicada? Verá usted, me extrañó enormemente que muerto mi amigo, mi mujer me pidiera que me dejara un bigote igual al suyo. Arrea, si se lo pedía su mujer, era el bigote, ya no tengo duda. Conquistaba a las mujeres a base de bigote. Qué cosa, ¿Qué haría con el bigote el tío marrano? Son enfermos mentales, Son enfermos mentales. Pues hay para escamarse, ¿no le parece? Como metido otra tarascada, lo afeito, Tenga cuidadito, hombre. Es que me está breando. Mira, pues creí que me había hecho sangre este viaje. Mire, es que me va cogiendo el terreno y no le puedo dar salida. Tenga cuidado, mire, de aquí para allí para usted. Y de la raya para aquí, para mí. Ya cada uno en su parcela, pues ya que cultive lo que quiera, ¿no le parece? Tenga cuidadito. ¿No cree usted, Abelardo, que el caprichito... ¡La raya! Perdone. Vamos, vamos, vamos. Me he tenido que subir al burladero, hombre. Tenga cuidado, don Marcelo, por favor, se lo pido. ¿No cree usted, Abelardo, que el caprichito era demasiado sospechoso? Naturalmente que era sospechoso, nunca se hace sospecha. El más inocente, tú verás. Por eso ahora me temo que al verle a usted con el bigote, se reaviven en ella recuerdos incestuosos. Sí, señor, porque el que hace un incesto hace 100.
Pues mire, no sé, sinceramente no sé lo que podrá sentir su señora al verme a mí embigotado. Lo que sí puedo asegurarle es lo que yo siento por ella. ¿Y qué siente usted por ella, Abelardo? Que no tenga más formalidad, don Basilio. Hombre, una señora a su edad, tan fina, tan delicada y tan cursi, querer jugar a bigote, no es serio, de verdad. Y menos conmigo, caramba. Bueno, 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 le advierto a usted que mi mujer aún es muy capaz de despertar una pasión. Venga, tía. ¿Por dónde tiene la pasión? Y no me estrese en un burro la pobre, venga, venga. Óigame, que mi mujer aún conserva la línea. Y ahí los ingleses, Gibraltar. Pues sale, usted no padezca, que yo no le voy a abrir la verja. ¿Entonces no le gusta a usted mi mujer, Abelardo? En absoluto, don Basilio. ¡Ay, ay, lo que me tranquiliza usted, don Abelardo! ¡Sala, viva tranquilo, don Basilio! ¿Sabe lo que he pensado? Que vamos a dejar ya de tanto don. ¿No somos amiguetes? Claro. Pues vamos a tutearnos, ¿no te parece? ¡Estupendo! ¡Venga, un abrazo, Basilio! ¡Abelardo! Vaya quiebro que le he pegado. Sí, señor, has estado genial, genial de verdad. Te ha gustado, te ha gustado. Me ha gustado, hombre. Eres noble, ¿eh? Eres noble. ¡Manolo! ¡Manolo! Como ahora sí que me va a disculpar. No tengo más remedio que ponerme el bigote. Viene Josefina por ahí, madre mía. Me juego el plátano de toda la semana. Ahí lo tiene. ¿Está cuadradito? ¡Manolo! Estoy aquí, churrusquichi. Estoy con el Basilio, que estamos tratando temas taurinos. Fíjate, Carlota, te repito, ¿es Manolo o no es Manolo? Que sí, mujer, que sí, que no hay duda. ¡Es Manolo! ¡Es Manolo! ¡Ay, golfona! Basilio, ay, ¿cómo disfrutaría yo viéndote con un bigote de ese modelo? Yo embigotado, estás tú lista. Anda, despídete. ¿Cómo? Que te despidas, que nos vamos. Bueno, hijo, si tienes tanta prisa. Adiós, Josefina, ya volveremos más despacio. Ah, y saluda a tu hermana y a su hija. Así lo haré. Bueno, pues adiós, Abelardo. Oye, no me llames Abelardo, hombre, que aquí soy Manolo a todos los efectos, Manolo. Nada de Abelardo, Manolo, Manolo. Y si no, mejor Lolo. Lolo, Lolo, Lolo. Que me gusta a mí lo de Lolo. Lolo, que viene de Manolo. Ah, claro. Bueno, pues está bien. Adiós, Lolo. Adiós, Basi. Que viene de Basilio. Claro, muy bueno, sí, señor. Eso ha sido francamente bueno. Y ten cuidado con el escalón, que tenemos una baldosa suelta. No te vas a caer. Se ha caído. ¡Ay, ay, qué torpe, qué torpe! Vamos, vamos, vamos. Madre mía de mi alma. Pero si que yo sí te he avisado, te he avisado. Y es que vas ciego, vas ciego. Oye, oye, y el pantalón, y el pantalón, Lolo. Vamos. Fíjate que lo estrenaba hoy, el agujero que me echó la rodilla. Verás cuando te vea tu mujer. Con ¡Lolo! Con el genio que tiene, la que vamos a tener, madre. Agárrate, no te vas a caer otra vez. Gracias, ¡Lolito! Ten cuidadito, ten cuidadito con ese charco. No te vas a meter en el charco ahora. Me llaman nena. Claro, te estoy llamando y no me dices nada. Perdona, es que estaba atendiendo al Basilio. Se ha pegado un talegazo. Y es que esa baldosa suelta es un peligro, ¿eh? Hay que llamar al albañil para que la arregle. Voy a salir, ¿sabes? Ya te veo. Pues abrígate, abrígate. Mira, se te ha caído el conejito. Pues ten cuidadito porque está la tarde muy fresquita, ¿eh? No, eso es todo lo que se te ocurre. Uy, a mí se me ocurre cada cosa. Mira, Josefina, ahora que estamos solos, de buena gana te pegaba un besito en los morrines. Tengo yo ganas de que vayas probando mi bigotito, ¿eh? Ya verás qué gustirrín te voy a dar. De morrines a morrines, ¿eh? Morrines, morrines, morrines. ¿Quién se va a comer los morrininos de mi morrinina? Mi morrinina, la guarrinina de mi morrinina. Moni, 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 moni. Moni, 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 moni. Parejo tonto. Venga, venga, bájate que no llego. Y déjate de tonterías. Ahora tú tendrías que saber a dónde voy, sospechar de mí, dudar de mis palabras. ¿Dudar por qué? Mi Manolo era celoso como un turco. Tu Manolo era un idiota. ¿Qué dices? Bueno, quiero decir que sospechar de ti
sería más bien ofenderte. Eso a él no le importaba, pero sí el verme salir compuesta y perfumada. Él ahora estaría inquieto. Fíjate, al olor del perfume le entraban calambritos y se ponía nervioso, ¿eh? ¡Más inquieto! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Me voy a desencuadernar, ¿eh? Con tantos celos y tanta historia, pues vaya ahora... Y él ahora estaría caminando por toda la casa. A la hora de caminar por la casa. Pues vaya la que me ha caído a mí con los celos del Manolo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Como una fiera enjaulada. Una fiera. Ay, ay, madre mía. Pues vaya paliza que me estoy dando. Vamos. Adiós. Hala, que te diviertas. Yo voy a salir y tú no me pides explicaciones. Manolo ahora me pegaba una bofetada. También te pegaba. Era un chulo el Manolo, pegar a su mujer. ¡Chulo más que chulo! ¡No, yo no tolero que le insulte! Cuidado, cuidado con la chaqueta que es del traje nuevo. Lo que debes hacer es imitarle. Imitarle, más de lo que le estoy imitando. No sales a la calle, fíjate. Te mato, fíjate. Te mato, tú no me conoces. Te mato, Manolo. Fíjate. Te dejo la cara a cuadritos. Esto se ha acabado. Esto, Manolo, tú, Manolo, tranquilo. Mira, no. Manolo. No, no me regatees, que es peor, ¿eh? Que como te coja, soy capaz de... Ay, madre mía. Ay, ay, ay. Qué volteleta me he pegado. Me parece que me estoy pasando de celoso. Vamos. ¡Eres un Otelo! ¿Un Otelo? Soy el Congreso Nacional de Hotelería. Y no sales a la calle, te lo advierto. No me da la gana que salgas a la calle. Todo el día en la calle. Y venga calle, y venga calle. Estás encallada de tanta calle. Y no te hagas ilusiones que no sales a la calle. Vamos. No puedo consentir que mi mujer se arregle, se emperifolle y ala. Oye, oye, ¿qué has querido dar a entender con eso de ala? Ya sabes muy bien por dónde voy yo. Sin embargo, yo no sé por dónde vas tú. Y no sales a la calle. Yo no puedo tolerar que se trate así a una esposa decente. No, Josefina, ni Josefina, cuida, ni nada. Me... No puedo tolerarlo. Ay, mi riñón. Mira, se ha vuelto loca. Esta mujer está loca, loca, loca. Mira, Josefina, lo he pensado mejor. Te dejo que te vayas a la calle. Hala, vete, vete. Vete a la calle y vuelve a la hora que te dé la gana. Hala, ya no te preocupes por mí, que ya me haré yo la cena yo solita aquí. Me como todos los plátanos y tan a gusto, ya verás. ¡Oye! ¡Socorro! ¡Socorro! Soy yo la que debe pedir socorro, ya que la cuerda siempre se rompe por lo más débil. Y soy muy desdichada. ¿Cómo pude casarme con un hombre así? ¿Cómo la domino? Y he de resignarme, porque eres tú el que lleva los pantalones. Eso, eso, aquel que lleva los pantalones soy yo. Caído, pero los llevo. Yo no soy más que una esclava. Me voy. ¿Qué es eso de que te vas? Me voy. ¿Dónde vas? A sufrir. ¿Y por qué no sufres aquí? Porque no tolero tu presencia. Nunca debiste hacer eso. ¿Qué es lo que he hecho? Ven, ven, que te lo diga. No, dímelo a distancia. Abusas de tu condición de marido, pues sabes lo que te digo. ¡Que me voy! ¿Dónde vas? ¡Vilma! ¿Dónde? ¡Mala mujer, perjura! Ya te has ido. A ver si no vuelve. Vamos, vamos, vamos. La que me alma en un momento, oye, sin comerlo ni beberlo. ¿Has visto cómo se ha puesto conmigo la tía asquerosa esta? Si cada vez que riña con el Manolo me mete esta paliza, en una semana acaba conmigo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero venga, hombre! ¡Pero no te habías ido ya! Ahora Manolo venía detrás de mí, me insultaba y me pegaba. ¿Ah, sí? ¿Ahora es cuando el Manolo te pegaba? Pero te pegaba, no amagaba, pegaba. Y te dolía y todo, ¿eh? Esta es la mía. Ven, ¿dónde está?
¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Perjura! ¡Que ahora me toca pegar a mí! ¡Loca más que loca! ¡Qué gritos de loca! ¡Te están pisando el rabo! ¡Ven aquí! ¡Mala mujer! Te voy a matar, fíjate. Como te coja, te mato. Ya te tengo, ya te tengo. Te mato, fíjate. Te mato. Te mato, te mato. Qué bofetada me ha dado. Qué bofetada. Aunque la pegué, la pegabas, ¿eh? Anda, ya. Vas a pegar. Me voy a tomar el aire a la terraza porque es que no veo nada más que estrellas por todas partes. ¡Qué manaza tiene! ¡Qué manaza, qué manaza! Lo que está usted oyendo, Antonio, este hombre se ha hecho aquí el amo. Le ha caído de pie. Es inconcebible. Con todo lo respeto, su hermana está descentrada. ¿Cómo descentrada? Está por los arrabales y acabará casándose con él, no lo dude. Ese hombre no puede seguir en casa. ¿Tú qué opinas, Antonio? Yo creo que debería hablar primero con él. Primero como abogado y luego como hombre, o sea, agarrándose al código o a una estaca, según se presente. No hará falta. Esos tipos listos no se acaloran nunca. Hablaré con él y haré que abandone el campo, acusándole de estar aprovechando el desequilibrio de una pobre exaltada. ¡Eso! Y si de paso lo puede meter en la cárcel, miel sobre hojuelas. Y no perdamos el tiempo. Llámale, Lina. Enseguida. Estos desaprensivos no pagan con 7 vidas el mal que hacen. Tranquila, que lo que esté en mi mano se remediará. ¿Usted cree? Claro que sí. ¿Cómo se nota que no le conoce? Vamos a ver. Dice que ahora viene, que está tomando el aire para espabilarse. Oye, usted, para espabilarse. Demasiado espabilado está ya. Pues ojo con él, no sea que en lugar de marcharse le venda algo. ¿Usted cree? Estoy aquí, doña Claudia. Me ha dicho la nena que quería hablar conmigo. Sí, señor. Pues usted me dirá de qué se trata. Tengo un día hoy fatal, ¿eh? Un día fatal, fatal. ¡Toma! ¿Dónde va? Al pilón. ¡Pero un momento! Me voy a tirar al pilón. Pues, antes de que me tiren, me tiro yo. ¡Mire! ¡Que es don Antonio! Si ¡futuro es... de mi hija Lina! Pero ¡y si... es abogado! Ya. ¿Y este otro señor es acompañante de mi hermana Josefina? Hombre, yo sin que... profesión determinada. ¡Vendo! ¡Ya! Sí. ¡Ya! Y ahora les dejo para que hablen ustedes a solas, porque tiene algo que decirle, y muy importante. ¡Duro con él! ¡No te ablandes! ¡Hijo! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Qué alegría, Antonio! ¡Qué alegría! ¡No me lo puedo creer! Pero, papá, ¿qué haces tú aquí? Pues ya lo ves, navegando contra viento y marea. ¿Y viviendo de gorra? Cuidado de eso nada, hijo mío. Que lo que me dan en esta casa me lo gano con creces. Bien que lo sudo, bien. ¿Pero de qué te has colocado aquí? Pues ya lo ves, de Manolo. Un carguito que no sé cómo voy a salir de él. ¿Y qué ha sido de ti en estos 3 años que no nos hemos visto, papá? Un auténtico odisea, hijo mío. ¿Para qué te voy a contar? Tragedia tras tragedia. Que, por cierto, maldito el caso que me has hecho en estos últimos años, ¿eh? Lo hice. Hasta que anunciaste tu nuevo matrimonio. Ya. Con el que no estaba de acuerdo. Y tú lo sabes muy bien. Hombre, no lo voy a saber. Empeñado en que no me casase con aquella mujer. Pero, papá, ¿qué locura vas a cometer? A tus años te vas a casar. Te has vuelto loco, papá. Tú no estás en tus cabales, papá. Y patatín y patatón. Más patatón que patatín. Pero yo la quería, Antonio. Y cuando un hombre quiere a una mujer, se casa con ella. Por lo que he oído, ¿has enviudado? Pues sí, otra vez, sí. Ya van 2 veces. Parece que tengo gafe con las mujeres. Y esta vez, una auténtica odisea, hijo mío. Y una tragedia que no he podido superar. Porque era una mujer muy cariñosa. Y nos habíamos compenetrado de tal forma... que éramos muy felices, hijo, muy felices. La pobrecita, cada vez que me acuerdo, salió una tarde de casa tan alegre y tan feliz, le di una cosa a la cabeza y ¡zas! ¿Alguna congestión? No, una maceta. La cayó de un quinto piso. Pero fue milagroso, oye, milagroso. Es que ni la rozó, la dio de lleno. Fue un macetazo.
se la quedaron clavados dos geranios así. Yo cuando la vi dije, no la quitéis los geranios. O estaba de guapa ella con sus geranios. Era una morenaza, tenía que haberla conocido, hijo. Iba de guapa ella, pues la hemos enterrado con geranios. Ahora cuando voy al cementerio a verla, han crecido los geranios y mira, está aquello de geranios. Hay que andar así por allí para no pisar geranios, tú verás. Pero en fin, dejemos las tristezas y hablemos de ti. ¿Tú qué haces en esta casa? Soy novio de Lina. Ay, calla, es verdad. Que me lo ha dicho doña Claudia hace un momento que lo ha dicho. ¿Y qué, tío? ¿Te vas a casar con ella? Es una buena chica y voy a casarme con ella. Pues sí que me gusta a mí la niñilla esa para ti. Qué mocetón estás, hijo mío, todo un abogado. Qué orgulloso estoy de ti. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener un hijo abogado? Ahí es nada. Sí, vaya cazadora, hijo. Estás de cuero, de verdad. Sí. Menudo, esto... Estas valen un dinero. Yo las conozco enseguida, yo las que vendo son de Sky, ¿sabes? Menuda diferencia. Y la camisa, menudo tacto. Qué elegante, hijo mío. Qué grandote y qué guapo está. Has salido a tu padre. cuéntame cosas. ¿Qué? ¿De dinero? ¿Cómo andas de dinero? ¿Ganas dinero de abogado? Sí, es suficiente para salir adelante. Pues estupendo, eso ya es un triunfo hoy en día, hijo mío. Porque está la vida mal. Yo la miro de frente y ella me mira de reojo. ¿Y por eso te has prestado a esta farsa indigna? Sí, cuidado, de farsa nada y de indigna menos. Has de saber que si aguanto en esta casa es porque me he enamorado de esa mujer. Estoy locamente enamorado de ella, Antonio. ¿Y van tres? ¿Pero qué tienes tú por corazón? Pues ya lo ves, una casa de huéspedes. Sí, y ya me conoces, siempre he sido un sentimental. No sé vivir solo, ¿qué quieres que te diga? Me aburro. ¿Y esa mujer con lo rara, caprichosa y exaltada que es, te divierte? Pues sí, lo paso bien con ella. Si te digo otra cosa, miento, lo paso bien. Bueno, no siempre. A veces me sacude, hijo. Ya me ha dado dos palizas. Y como no hay dos sin tres, estoy esperando la tercera. Pero no hay que tomárselo en cuenta, hijo. Jeje, ella es así, tiene ese temperamento y es su personalidad. Eso no se le puede quitar. Ya. Pues siento lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Que tengo el encargo de echarte de esta casa. Antonio, ¿que te han encargado que me eches de la casa? Sí, sí, como abogado no me queda más remedio, así que a la calle. Pero hijo, ¿vas a ser capaz de arrojar a tu padre al arroyo? ¿Serías capaz de verme otra vez por esos caminos con el muestrario a cuesta, con lo que pesa ese maletón? Si llevo de todo, llevo perfumería, bisutería, mercería, sedería, pasamanería, llevo medias de cristal de bohemia, cristal de roca, crema para el calzado, cordones para los zapatos. Mira, hijo. Papá, antes que he casado con esa mujer, desde luego. Ya estamos otra vez igual, pero ¿por qué no me puedo casar con ella si yo la quiero? Porque ella siempre ha de estar pendiente del otro. Tú nunca serás su marido, solo un representante. Lo que he sido siempre. Solo que ahora, trabajando en la central. Mira, hijo, tú ayúdame, que lo demás ya vendrá con el tiempo. Si yo a mi edad lo que quiero ya es tranquilidad, ¿no comprendes? Total, para los 80, 90 años que me quedan de vida, pues pasarlos tranquilos, si tú me vas a ayudar, ¿a que sí? ¿Y qué menos puedo hacer por mi padre? ¿Te acuerdas cuando era chiquinín que te enseñaba yo a boxear? Y te decía, venga, cúbrete la cara, que no te toquen la cara. Te cogían el cuello y ahora defiéndete. ¡Antonio! ¡Hombre! ¡Defiéndete! Y dame la cazadora, que me he encapuchado yo de la cazadora esta, venga, dámela. ¡Antonio, ¿qué haces? ¡Serénate! ¿Pero por qué le pega? ¿Pero quién le pega? ¿Pues le dice que le pego? ¿Y estamos jugando a roba cazadoras? ¡Ay, venga, calma! Cálmense las dos, que no es lo que se figuran. Déjenme explicar. Yo se lo explicaré todo.
Cuidado, Antonio, cuidado. Ver despacito, que no hay prisa. Nos jugamos mucho, Antonio, que nos jugamos mucho. Y yo me juego más que tú. Ver despacito. Despacio, Antonio, despacio. Compréndelo, que a lo mejor no le cae bien. Y tantea, tantea, que lo mejor es tantear. Que va bien para adelante, que no recoge vela para atrás. Eso es lo que yo de hecho entiendo mucho. ¡Tantea! Si es que no tantea, si es que te dejo solo y lo suelta. Pero chico, ¿qué prisa tienes ahora de explicar esa hora nuestra vida y nuestra...? Déjala, venga, no te cuentes nada, va, nada, fuera, no... Ellas no nos cuentan a nosotros sus cosas y anda, ya, ya. Además ya hay tiempo, más adelante, si hay más días que longaniza, anda, anda. Ya se lo contaremos, que ahora tengo yo un empleo muy bueno... Y deja que se pase un año y en cuanto me hagan de plantilla, lo soltamos. Doña Claudia, Lina. ¿Sí? Les presenta a mi padre. Lo soltó. ¿Este tu padre? Sí, señorita, yo soy su padre. ¿Pasa algo? Este mocetón es hijo mío. Mío, 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 mío. Mira qué grandote me ha salido. Eché yo el resto ahí bien. Pues estamos apañados, porque eso quiere decirse que no habrá forma de verse libre de él. Comprenderá usted que no me voy a enfrentar con mi padre. Así se habla, hijo mío. Y así se defienden los apellidos Pi y Pla. Y pensándolo bien, mamá, si su padre se casa con la tía, todo queda en casa. ¡Qué mujer te vas a chupar! ¡Qué talento de criatura! ¡Qué reacción más bonita ha tenido su nena, eh! Desde luego estará usted orgullosa de ella, porque hay que ver cómo... Así reacciona la juventud, sin egoísmo, si es ley de vida. Doña Claudia, si la chiquilla pues es joven y la vida va evolucionando, y hay que seguir el ritmo de la vida. Pues no te puedes quedar en tierra, hay que seguir, ya me ve a mí. De nada que era, acabaré siendo su cuñado. Seré el suegro de su hija, el marido de su hermana, el padre de mi hijo. Toda una familia yo solo. Es increíble. Es que menuda. Ahí ya es una responsabilidad dar de comer a todos sin trabajar. Menudo. Bueno, de momento conviene que su hermana ignore este parentesco nuestro hasta que se case lo antes posible con mi padre. Muy bien, abogado. Es abogado, ¿eh? Cuidado que este nos empapela a todos. Por mí que lo hagan enseguida, antes de que encuentre otro sucedáneo. Al menos este es de la familia. Muy, qué bien ha reaccionado ahora la abuelilla, ¿eh? Fíjate cómo va ella entrando en la evolución de la vida. Muy bien, muy bien. Pues como una quinceañera ha reaccionado. En un momento se ha quitado 200 años de encima. Bueno, 200 no, que exagera. Ahora, 150 por ahí le anda, sí, uno más, uno menos, pero en realidad... Pues mire, doña Claudia, quería yo, tenía ganas de decírselo y se lo voy a decir. Porque las cosas como son, yo no sé, entre usted y yo hay una tirantez. Yo desde que llegué a esta casa, no sé, no nos llevamos bien. Y no sé, porque usted me cae a mí muy bien. Y eso ya es una cosa, que cuando una persona te cae bien, no es como cuando te cae mal. Y usted me cae a mí muy bien, pero muy bien, muy bien, muy bien. Que se muera usted si miento. Esas son cosas que cuando... Están llamando. Están llamando, sí, con permiso, ¿eh? Voy a abrir. Porque, a ver, vaya, este trae prisa también, ¿eh? Qué manera de... ¡Va, va! ¡Hala! Se creen que está uno detrás de la puerta. ¡Hala! Llamar y abrir. ¡Pero qué pesadez! ¡Va! ¡Vamos que! ¡Y dale! ¡Que va! ¿A que no voy? Fíjate cómo... ¡Hala, qué impaciencia! ¿Será Carlota nuestra vecina? ¡Siempre llama así! Milagro que no venga a fisgonear, porque no se quedará en su casita en lugar de meterse en las ajenas. Pues ¿por aquí? Hija, sí, digo sí, yo. Muy bien, mamá. Muchísimas gracias. Mira, ¿quién era la rompetimbres ahora? ¿No le ha dado ningún calambrito? Ya le dará. Va a poner una trampa que se va a quedar pegada ahí al timbre. ¡Uy! ¿Se ha quitado usted el bigote? Ah, sí, sí. Es que es mío. Y hago con él lo que me dé la gana.
Con permiso, importuno. No, mujer, ¿cómo vas a importunar? Precisamente estaba diciendo hace un momento, ¿dónde estará mi amiga Carlota, que no la hemos visto en todo el día? ¿Verdad, Abelardito? Sí, Clauditinina. He venido a traerte la lana que me pediste. Uy, lo siento, perdona. Nada, mujer. Ya conoces a mi futuro, ¿no? Uy, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Lo siento. Ana, mira qué pronto has dado la vuelta. Si te he dicho que no estaba la tarde para ir a pasear por ahí. Ponte el bigote, Manolo. Arrea, verdad. Perdóname, pero es que tengo un trajín con el bigote. A veces ya no sé si lo llevo puesto, si me lo he quitado. Y es que yo no sé. Anoche he dormido con él, no te lo he dicho. Pues está la noche. Cuando terminé de cenar, que me fui, hasta mañana, buenas noches, a descansar. Ya, ni me acordé y me acosté con el bigote. Me he dado cuenta esta mañana, en el baño. Mira al espejo y digo, ¿quién es ese tío que hay ahí? ¡Ja! Fíjate, estaba yo desnudito, enseguida hecho así. Y oye, el tío mirando para abajo. Y yo me ponía más así y él mirando. Digo, ¿pero qué? Mira, guarro. Venga, mira para otro lado. Hacer así es cuando me he dado cuenta que era yo. He pegado con mi pie en el del espejo. Me he visto el Juanete y que yo le conozco muy bien a mi Juanete. Y digo, pues ese es el mío. Y es cuando me he dado cuenta que era mi Juanete. Me pasa cada cosa con el bigote. Ay, ay, ay. Ahora, ahí está. ¿Está bien? ¡Ay, menuda diferencia! Hombre, si lo sabrás tú, loba. ¿Qué haces aquí? He venido a traerle la lana a tu hermana. ¡Claro! ¿Tú coqueteando? Pues sí, un ratito he estado con el borreguito de la lana, no te digo. Venga, no seas mal pensada, Josefina. Y aprovecho tu llegada para hacerte una confesión. ¿De qué se trata? De rectificar una actitud mía sobre él. ¿A qué te refieres? A mi primera impresión sobre Abelardo. ¡Pero! Ahora sí que la ha metido bien. ¡Qué manera de meter la pata! Doña Claudia, ¿pues cómo me llama Abelardo delante de su hermana? Y sabiendo que es la rabia que le tiene a la Abelardo. Soy Manolo, pues Manolo, no, Manolo, vamos, vamos, vamos. Bueno, pues quiero reconocer que Manolo es un hombre simpático. Sí, ahora arréglalo, arréglalo. Que estás arreglada tú también. Pelotillera, vamos, es una cosa así. Educado. Venga, 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 ya está bien. Doña Ciruela. Doña, le llamo Ciruela. Pero usted no es Ciruela, ¿no? Y la ha llamado Ciruela. Ciruela la ha llamado. Pero si usted no es Claudia, por eso la ha llamado Ciruela. Es que he asociado la Ciruela con la Claudia. Porque es que hay Ciruelas Claudias, que ahí es donde ha sido la equivocación. Hay Ciruelas, pero usted no es nada más que Claudia. Simplemente Claudia, sin Ciruela ni nada. Claro, pero claro, es que asocias y dices, Ciruela, Claudia, te viene a la boca. Como son cosas de comer, te viene a la boca. Es como cuando dices, María Fontaneda. Te viene a la boca la galleta enseguida. Es por eso. Y como tú dices, con un gran atractivo personal. Venga, venga, venga. Se va a conseguir con tanto piropo que se me suba el pavo. Cuidado que a mí se me sube enseguida. El pavo. ¿No estás de acuerdo conmigo, Carlota? Yo desde luego, para mí es un hombre encantador. Encantador, bueno, para todas. Aunque sí, es sinvergüenza, seguro que te has estado poniendo el bigote en mi ausencia. Mira, yo te juro. No jures en falso, traidor. Josefina, lo siento por ti, pero empieza a caerme bien a mí también. Con que caerte, pues procura no desnucarte. ¿Cómo? Y aunque seas mi hermana, no tolero a ninguna viuda alegre. ¿Viuda alegre sí, yo? Sí, Josefina, por favor. A ti te digo lo mismo. ¿A mí? Yo soy una mujer casada. ¿Qué? Ya no me fío ni de mi sombra. ¡Qué destrozo estoy haciendo! ¿Pero se puede escuchar esto? ¿Sabes lo que te digo? Que si estás loca, que te encierren. Y vosotros, venid conmigo para vigilarme. No sea cosa que en un descuido la traicione con su futuro. Venga, pero señora, no se lo tome tan a pecho. ¿Cómo quieres que me lo tome? Tienes razón, Antonio. Mira, no le des barra con encima, ¿eh? No, no lo habéis oído, nadie diría que es hermana mía. Bueno, bueno, no te pongas así, que tú también eres bastante exagerada. ¿Exagerada yo en qué? En todo. Tiene razón, Carlota, si está insolente con tu hermana. Y la has molestado, y la has ofendido, y la has llamado viuda alegre. Eso no está bonito entre hermanos. Pero tú también me vas a regañar. Naturalmente que te regaño. Te regaño porque puedo. ¿Cómo porque puedo? Hombre, claro, no soy tu Manolo. Sí, eres mi Manolo. Pues si soy tu Manolo, soy tu marido. En funciones. Y voy a imponerle aquí mi autoridad de marido. ¡Falso! ¿El qué? ¿La autoridad? Creí que ya la había perdido. Ahora mismo te vas a buscar a tu hermana y la pides disculpas de todas las ofensas que le has hecho. Yo ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Me la pides perdón ahora mismo, cojo la puerta, me largo y no me vuelves a ver el pelo en la vida. ¿De? Me refiero al del bigote.
Ay, no, no, no. Mira cómo ha reaccionado. Ten cuidado, ten cuidado, que te estás jugando el bigote. Voy a acabar con todos los bigotes de la casa, que sé que tienes todos los cajones llenos de bigote. Esta mañana en el cajón de la mesa de la cocina he visto más de 50 bigotes. Creí que estaba el gato durmiendo dentro. Y voy a coger los bigotes, los llevo al jardín, hago una fogalata y va a oler toda la urbanización a chambujina de bigotes. ¡Ah, si me gustas con su carácter! ¡Hecho una fiera como él! ¡Así, así eres mi Manolo! ¡Así, así soy un chalao! Y lo malo es que me tiene chalao perdido. ¿En qué mala hora venía a esta casa a complicarme la vida y a perder la alegría con lo alegre que yo era, que me llamaban el Castañuela? ¡Qué asco le estoy cogiendo a los bigotes! Voy por la calle, me cruzo con un tío bigote y le pegaría un puñetazo. Un día se me va el puño y me van a dar una paliza que ya verás. ¡Lolo! ¡Lolito! ¡Anda la otra! ¿Qué le pasa, señora? Quiero un favor que estoy deseando desde el primer día. ¿Me va a cortar el pelo? ¿Qué pelo? Quiero estar a solas contigo. ¿A solas conmigo? Pues ala, aproveche, que ahora estamos solitos los dos. ¿Qué es lo que quiere? Sí, pero con algo más. ¿El qué? Ponte el bigote, Manolo, ponte el bigote. ¿Es un capricho? No, es una necesidad. ¿Es necesidad? Pues toma mi bigote ahí. Gracias, Manolo, eres tú, tú, mi amor. Uy, señora, señora, que se está comiendo el bigote. Manolo, baja y échame una mano, que esto es mucho para mí solo, Manolo. Ay, madre mía, qué disgusto, pero qué disgusto tengo, pobrecillo. Me parece que esta vez me he pasado con la paliza. ¿Qué? Aunque cada día está más corderito. ¡Manolo! ¡Manolo! Voy. Venga, hombre, que me has dejado en la mitad de la novela. Ya voy, churriquichi, es que estaba terminando de ponerme los esparadrapitos. Ya estoy aquí. ¿Te duele mucho? Qué va, tonta. No sufras, que no me duele nada, de verdad. Lo que me duele es que se haya roto el jarrón. Qué mala pata. Un jarrón tan bonito, oye. Me ha dado una pena, pero no ha sido culpa tuya. Se ha roto por mi culpa, las cosas como son. Tú estabas así con el jarrón y yo me asusté y salí corriendo por el pasillo y tú detrás de mí, ven aquí, ven aquí. Y esas cosas, pues que has tropezado y al bajar el brazo, pues estás con mi cabeza. Y es por eso por lo que se ha roto, si no, ¿de qué? Pero no me duele el jarronazo. Han sido los cachitos que han rebotado. Y como era un jarrón de China, se me ha llenado la cara de chinita. Pero no me duele. Tiene unas cifras que no me duele. ¿Sigo con la novela? Ay, sí. Está emocionante, ¿eh? Oh, cómo escribe la gata Christie esta. Es que te pone los pelos de punta, de verdad. Fíjate, ya vamos en el tercer capítulo. Y ya lleva 30 muertos. Se los cepilla como quiere. Y ahora entramos en el castillo. En el castillo yo estoy deseando entrar porque ahí es cuando se va a armar. Es siempre en los castillos. Ahora no encuentro el castillo. A ver si lo han tirado. Ahora tiran todas las casas viejas. Se han cargado el castillo. Cuando penetraron, ay, aquí está. Menos mal, ya lo he encontrado. Mira, empiezo. Empieza. Dice, cuando penetraron en la estancia del castillo de Watergate, en donde se había cometido el crimen, un olor acre invadía el ambiente. No cabía duda, allí estaba el cadáver del banquero Peter Chivichillo. ¡Le más fuerte, no te oigo! Perdona, nena, es que le estaba dando emoción a la tensión del momento. Bueno, no le des nada y grita más. No. ¡Allí estaba! Así no va a tener emoción, ¿eh? ¡Grita más! Sí, no te enfades, nena, por favor, te lo pido. Tú no te enfades, que cuando te enfadas sufro mucho. Bueno, sé lo que va a venir y luego... Pero tú no te preocupes. ¿Tú qué quieres? ¿Más fuerte? No, pues más fuerte. ¿Y qué trabajo me cuesta a mí? ¡Allí estaba el cadáver! Se va a despertar el cadáver, ya verás.
del banquero Gigi Simpson. ¡Ay, pero no tanto, no tanto! Pero qué exagerado eres para todo. En el término medio de las cosas está lo perfecto. ¿Aprende de mí? Tienes razón. Y cuando tienes razón, hay que darte la razón. No es como cuando no la llevas, que también hay que dártela. ¿Sigo? Sigue. El cadáver del banquero Jimmy Simpson. ¿Voy bien de volumen ahora? Que al igual que el de Perkin Trusen, contable de William Parkinson, vecino de Stryton Street... No entiendo ni uno solo de los nombres que lees. ¿Y yo qué culpa tengo que en Inglaterra no haya Juanes, ni Ramones, ni Pedro? Eso ya es una cosa de ellos. Ellos ya se han acostumbrado a llamarse así, a ver quién les quita la costumbre. Tres días llevas con esa novela. Y aún no me he enterado de a quién han emparedado en el castillo. Pues hija, está bien claro, están emparedando a toda la aristocracia de Londres. ¡Oh, menudo! Menuda cabecina están haciendo en el Garden City, el barrio más elegante de Londres. El Garden City, tú, menudo barrio. El Garden City. ¿Tú no conoces el Garden City? No. Ni yo tampoco. Pero se sabe que es un barrio elegante. Pues como aquí en Madrid el barrio Salamanca, igual. Donde viven todos los pijos. Y los están emparedando, ya me explicarás. No va a quedar un pijo tieso allí. Y lo bueno que tiene es que mueren con una muerte dulce. ¿Tú crees? Pues sí, porque están emparedando a la crema. Ahí va, qué chiste más bueno, más... Ha salido ahora, hoy. Emparedados a la crema. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Manolo, ¿sabes que me irritan los chistes malos? Es malo, ¿verdad? Yo no sé por qué me he reído. ¿Sigo? ¡Sigue! En ese instante y en el silencio de la noche se oye una voz como de ultratumba que decía: One fans anyone. ¡Ewan man, fans, animan, que man! ¡Que man, que man, que man, que man! ¡Ok! 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 ¡La 2024! ¡La 2024! ¡La 2024! ¿Qué dices? ¡La 2024! ¿Pero qué camelos estás diciendo? Oye, cuidado, de camelos nada, ¿eh? Que yo me limito a leer lo que pone aquí. Bueno, lo que pone ahí en inglés, pero yo no entiendo inglés y no me entero de nada. Ah, ¿y yo qué culpa tengo que en Inglaterra no te enteres tú del inglés? ¿Fuiste tú la que me diste la novelita esta para que la leyese? Claro, porque me encantan las novelas inglesas. Bueno, pues aguanta el inglés ahora. He tenido culpa que ya no sepa inglés, pero no me faltaba nada que eso. ¡Ewan man, fans, man! Y ella le respondió: ¡Guay, guay, 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 guay! Si tienes valor, le dijo él, repítemelo otra vez. Y ella le repitió: ¡Guay, guay, 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 guay! Guan, guan, guan. ¿Qué haces? Guan, guan. Estoy leyendo para mí, oye. A ver si es que tampoco voy a poder leer para mí. Yo no entiendo la letra, pero oigo la música. Guan, guan, guan. Ahora se lo ha dicho con sordina. Guan, guan, guan. Lo que es una indelicadeza por tu parte no haber aprendido el inglés. Ahora tenía yo que aprenderme el inglés. En un mes que llevamos casados tenía yo que aprenderme el inglés. En un mes. Guan, 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 guan. Tonterías tiene uno que estoy harto de aprender y estoy harto del Manolo y del bigote del Manolo. Deja el bigote ahora. Ya está, deja el bigote. O es que no te has enterado que estoy sin bigote. Pues eso es lo que tienes que hacer, acostumbrarte a venir sin bigote, porque me voy a poner muy poquito el bigote, te lo advierto. Muy poquito me voy a poner el bigote. Ya estoy harto de que me comparen con el Manolo. ¿Pero qué tenía yo? ¿Qué tenía el Manolo que no tenga yo? Aparte del bigote, ¿qué tenía el Manolo? Dímelo, dímelo. Quiero saber lo que tenía el Manolo. ¿Qué tenía el Manolo? Un día te vas a llevar una sorpresa conmigo. Tú no me conoces a mí, ¿eh? Un día, en plan borde, te vas a llevar una sorpresa. Uy. Fíjate, mira cómo te la llevas. Pues te la vas a llevar más, fíjate. Un día me le mando borde y te bordeo el culo, fíjate. ¡Ay, mira el gallito hecho una fiera! ¡Anda, pégame, pégame! Si es lo único que te falta por hacer, ¿por qué no lo haces? Porque ya voy bien de esparadrapo. Que cada vez que me incitas a que te pegue... Mira cómo me pone la cara. ¿También le pasaba eso al Manolo? ¡También! Por eso pidió la excedencia. Estarás a gustito allá arriba, ¿eh? Tú en la gloria
Y yo aquí en el purgatorio. Bueno, venga, vamos, que te voy a poner la inyección. ¿Me vas a poner una inyección a mí ahora? Pero si yo no necesito inyección. Manolo, por estas fechas inyectaba siempre para la sangre. ¿Pero yo qué tengo que ver con la sangre del Manolo? Mira, Churrusquichi, que me voy a olvidar. ¿De qué te vas a olvidar? Ya no me acuerdo. Venga, a por la inyección. Vamos, que me tenga yo que poner una inyección ahora por el tío Pocho ese. ¿Me la vas a poner en el bracito? No. Ah, ¿no? Entonces en él. Sí, en él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y me vas a ver él? ¡Claro! ¡No eres mi marido! Pues vas a disfrutar, fíjate. Porque a redondo y bonito, además que si eras Manolo. Anda, pasar, pasar, que ahora les llamo. Ay, pero qué bien cuidado tenéis el jardín. No está mal. Es una maravilla, sí, ¿verdad, Basilio? Está mal. Anda, ¿dónde está mi marido? ¡Ay, Carlota! ¿Marido? ¡El golpazo que me he metido con la maldita baldosa! Pero si eres gracioso, madre mía de mi alma. El viaje que me he metido con la... Pues hijo, que hay una baldosa y al final de la escalera que está levantada, que yo creo que me la tienen puesta a posta a mí, para que llegue y meta el pie debajo, cataclaje. Y me pegó un viaje en todo el menisco, ¡qué vía! Hay que avisar al albañil, Claudia, hay que avisar. ¡Sale al albañil, hija! ¡Qué golpe me da, nena! ¡Uy, madre! Oye, por cierto, ¿y el nuevo matrimonio cómo anda? Muy mal. Desde que se han casado se les ha puesto la cara de larga a los dos que parecen hijos del Greco. Y no hay forma de averiguar a qué se debe esta situación. Cada vez que intentamos sacarle algo a mi tía dice, Manolo, no hubo más que uno. Este. O sea, que ha sido peor el remedio que la enfermedad. El caso es que lo trata peor que a un perro con pulgas. Le da una vida. Mira, se están peleando. ¿Se pegan? Pero ¡el hueso le está atravesando! Vamos a usted delante, Antonio. A ver si me pasa la mujer final. ¿Qué ocurre? No pasa nada. ¿Pequeñeces entre los dos? Lo principal, tía, es que no comprendemos esta actitud tuya de ahora con un hombre cuyo retrato te comías a besos. ¡A mordiscos, dirás mejor! Perdone, pero yo tampoco me explico su actitud. ¿Que es propia de una loca? Pues no lo estoy, querida hermana, no lo estoy. Y voy a hablar claro para que os enteréis todos. Manolo, mi Manolo, era un perfecto sinvergüenza. ¿Qué? Sí, un libertino, y ahí tenéis a Basilio para corroborarlo. ¡Caramba! ¿A mí? A ti, que no solo le acompañabas en sus devaneos y francachelas, sino que también colaborabas. ¡Josefina, no enredes! ¡Colaborabas! ¡José! Que sí, luego era cierto. No. Mañana mismo te afeitas ese bigote para que no te parezcas en nada tu amigo. Mira, el bigote lo llevo porque es un caprichito tuyo, ¿eh? Y en cuanto a ti, Josefina, te ruego encarecidamente que no me metas en lío, mujer. Señora, usted dedíquese a querer que a mi sobrino y no se meta donde no le llaman. Tienes razón, Antonio. Cuando te pones así no hay manera de razonar. ¡Ni falta que me hace! Pues yo estoy con ella. Si comprende que todo esto lo ha de hacer bien al difunto, ¡duro con el vivo! ¡Carlota! ¡Mira, tú calladito! Mira, yo hago lo que tú digas, mi vida. Y anda, vámonos a casa, mujer, que tenemos que hacer las cuentas del mes. Eso, eso. Porque a partir de ahora me vas a tener que dar cuentas de todo. ¿A qué te refieres? Ya sabes a lo que me refiero. Ya, ya lo sé. Claro que no. Primero, las señoras. ¡Ay, Basilio! ¡Toma, baldosa! Con tus genialidades vas a conseguir separar a ese matrimonio. Venga, nosotros dentro. ¿Vienes, Antonio? No, quiero hablar unas palabras con tu tía. Como quieras. ¿Unas palabras conmigo? Sí, para decirle, ya que no me ha dejado antes, que con todos sus argumentos y motivos creo que se excede usted en lo que hace. Como abogado sé dónde piso. Eso es todo lo que tiene que decirme. Algo más, que don Abelardo, su marido, me ha pedido que tramite la separación conyugal. Eso no puede ser. ¿Qué motivo le he dado yo para eso? ¿Y aún lo pregunta? ¿No dejarle vivir ni un instante de paz sin contar los malos tratos? Exageraciones. Él sabe que cada bofetada que le doy a él, al que ofendo es al otro. Sí, pero al que le duele es a él. Ser novio de mi sobrina no le autoriza hablar. Estoy de acuerdo. Pero, ¿y si existe una razón más importante? ¿Más importante? ¿Y si le digo que soy hijo de usted? ¿Usted hijo mío? Eso es un chiste. No. Una realidad que he tratado de mantener oculta, pero que ya no puedo seguir haciendo. Quiero que sepa que su marido es mi padre. ¿Qué me cuenta? ¿Usted hijo de ese sinvergüenza? ¡Pero también tenía un hijo! ¡Ay, ahora me voy a ir este! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Escuche! ¡No escucho nada, Manolo! ¡Ay, qué corazón voy! ¿Qué me estaba poniendo? El bigotito, que no quiero yo que sufras. Que sé que te gusta verme con el bigotito. ¡Deja el bigote y ven aquí a dar la cara! ¿Pero qué he hecho ahora? Una nueva felonía. Acabo de enterarme por Antonio, el novio de mi sobrina, que es hijo tuyo. ¿Es eso verdad? ¡Dilo!
¿Lo digo? Díselo, díselo. Pues sí, señora, este mocetón es hijo mío. ¿Pasa algo? ¡Ah, no! Si es así, no pasa nada. Yo pensé que este hijo tuyo era hijo de ese. Ah, es que ya pensó que era hijo de ese. Y como está chalada, piensa lo que quiere, no te digo ahora. Porque el que hubiese sido hijo de ese tampoco te hubiese hecho gracia a ti. Naturalmente que no. Tener un hijo criado y bien criado. Enterarme que era hijo de ese, lo meto en la bañera y lo ahogo, fíjate. ¿Cuándo lo has tenido? Hace 27 años. 27 años y con otra mujer. Hombre, no hace con el litri. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no me lo habías preguntado. ¿Cómo te lo voy a preguntar si no lo sé? Eso digo yo. No, lo digo yo. Entonces lo decimos los dos. Bueno, bueno, pónganse ustedes de acuerdo. Mientras yo voy a hablar con Lina a ver si fijamos la fecha de la boda. Esto se va a acabar, fíjate, ya estoy harto de aguantar tanto aguantar. Esto lo acabo yo, pero rápido lo voy a acabar, fíjate. ¡Eres un ruin! No insultes. ¡Ruin! No insultes. ¡Ruin! Me parece que me estás insultando. ¡Eres un ruin! ¡Ruin! ¡Más que ruin! ¡Ruin! ¡Ruin, ruin, ruin! Me la deja la bandurria y escúchame. No escucho nada, pero ¿tú quién eres aquí? Eso me gustaría saber. ¿Quién soy yo? Yo soy el otro, el otro. Y a nada tengo derecho. Yo tengo todos los derechos sobre ti. Ese fue el trato. ¿El trato? Ese es el trote que me estás dando. Pero te olvidas que te saqué de la nada. Pero con establecimiento propio. Y ya va siendo hora de poner las cosas en su sitio. ¡Josefina! ¡Llámame Churrusquichi! ¡Churrusquichi, Josefina! ¡Churrusquichi! ¡Josefina! ¡Churrusquichi! ¡Josefa! ¿Me vas a quitar la ilusión? Yo te quito a ti la ilusión y te quito las narices. ¡A mí atrévete! No me acorrales que salto la valla, ¿eh? Ya estoy harto de aguantar tu histerismo. ¡Histérica yo! Tienes razón, lo tuyo no es histeria. Lo tuyo es chaladura congénita. Pero Manolo... Con la que he transigido, entérate bien. No por tu dinero, como me acabas de restregar por la cara, sino por lástima. ¡Tú lástima de mí! Yo lástima de ti. Que cuando te conocí estabas en un estado de ánimo que hubiese dado al traste contigo. Lástima, sí, lástima. Cosa que ya no podría decir. Porque te quiero, Josefina. Te quiero con toda mi alma. Pero es posible. Pues sí, es posible. Y porque soy un caballero al que jamás se le pasó por la imaginación explotar tu idiotez. ¿Has dicho idiotez? Sí, he dicho idiotez. ¿Pasa algo? No, no, había entendido esbeltez. Venga, esbeltez, dice. He dicho idiotez. Del verbo idiotizar. Y para que te enteres ya de una vez que en esta casa hay un hombre, un solo hombre, y ese soy yo, a partir de este momento aquí no se vuelve a nombrar al Manolo para nada, para nada. Aquí ya no se nombra un Manolo, aunque venga un Manolo que se llame Manolo. Lo llamaremos Remigio. Y para empezar, voy a quitar ese cuadro. No, eso no, Manolo. Eso es, ¿cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? Abelardo mío. Eso, Abelardo. ¿Abelardo qué? ¡Mío! De tuyo ya hablaremos. Voy a empezar a cotizarme caro yo en esta casa. Y para empezar, el cuadro fuera. ¡No! Sí, y el bigote fuera. ¡No, el bigote no! El bigote sí. Yo quiero el bigote. ¿Quieres bigote? Pues toma, bigote, ahí tienes. Un poquito cejuda te has quedado. Quítate y siéntate ahí, siéntate y humíllate. Se ha acabado tu mandato en esta casa. Humíllate, más humillada. Y ahora vas a leer para que yo te escuche. ¿Qué leo? Esta novelita, y no pares hasta que se acabe. Que quiero saber cómo termina. Mira, aquí están los dos. Anda, díselo tú. Papá. ¿Qué hay, hijos? Perdona, pero venimos a acordar con vosotros la fecha de nuestra boda. Estupendo. Sentaros y en cuanto termine la novelita, hablamos de la boda. ¿Y queda mucho de la novela? No, enseguida se acaba. Venga, empieza, que los chavales tienen prisa. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero, papá, ¿que eso es el Quijote? Ah, se acaba rápido. Venga, sigue. No mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocío un flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches.
más fuerte. Quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los más domingos. Fuerte, que no oigo. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. ¡Qué casa más acogedora! ¡A gusto tener un hogar así! Tengo perfumería, bisutería, mercería, sedería, pasamanería. Tengo medias de cristal de bohemia, cristal de roca, crema para el calzado, cordones para los zapatos. Tengo abanico, tengo latas de conserva, tengo...